Chamo, ¿dónde Carrizo está? Vale, qué fastidio. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo me les va? Estoy esperando una, al invitado especial que está más perdido. Ya, espérense. Buenos días muchachos, estamos en vivo. No dio con la dirección. No dio con la dirección. Miren, el kiosquito dobla. Muy buenos días muchachos. Aló. Aló. Sí, adelante. Nada, ya le dije. <laughs> le dije. Ya. Sí, okay. no tiene nada que ver con el otro servidor, tiene que ver con este. 30 minutos son 30 minutos. Dile, Daniel. <laughs> Está esperando en el otro. Sí, no haga esto, o sea, que sea puntual en la vida. <laughs> Pobrecita, le estoy echando broma, pero él cree que es verdad. Es que uno tiene que va a saquearlo. Muchachos, buenos días. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo programa. Bienvenido Martín López, Alberto, a Juan Abraham, a winso 321 a Lucas, nuestro moderador. Claro que sí, buenos días a todos, Alejandro, a Zuri, que tienen por estar por ahí. Presentamos poco volumen, muchachos. Hoy es un día para relajarse. Cuidado con una cosa: cuidado con una cosa, que no hay volumen. Hoy, no hace, hoy yo no hago intradía, yo no hago nada. Yo lo que puedo buscar es entradas, quizás. Pero yo no me pongo hacer intradía hoy, con tan poquito volumen, no. Muy manipulable el mercado hoy, así que relájense. Ya vamos a ver lo que está pasando. Tenemos a Baba ahí presente. La teníamos viendo a ver, pero no, todavía no, para Baba tampoco. Vamos a ver cómo están los mercadillos. Hoy vamos a estudiar bastante el amigo BTC. Ok, bastante. Vamos a estudiar el BTC Tenemos un invitado, un invitado especial. Si llega, que está perdido, el servidor no lo debe entrar. Tiene que durar 10 minutos para poder entrar. Eh, pero tenemos un invitado especial. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a conocerlo. Vamos a sacarle preguntas. Vamos a, a ver cómo... Qué, qué, se ve que... Conchale, ¿tiene conocimientos? ¿Opera? ¿Opera? Opera materias primas como el petróleo. Me quito el sombrero porque a mí el petróleo no me gusta operar. Así que muy bien, vamos a escucharlo. Falta un minutico para los que son nuevos en el canal. Falta un minutico para que comience el programa. El, com el programa comienza a las 10 de la mañana. Son las 9.57. O sea, en dos minutos o en menos de dos minutos comienza esto. El bochinche. Un abrazo, se les quiere todo. Feliz fin de semana. Feliz Thanksgiving. Ojalá que le hayan pasado bonito. Yo comí bastante pavo. Eh, hoy es Black Friday y Bitcoin nos está dando Black Friday. Tenemos un Black Friday en Bitcoin. Vamos a ver cuánto dura el Black Friday de Bitcoin. Y ahí vamos muchachos, vamos a ver. Bienvenidos, buenos días. Gracias por ese gesto tan bonito que tuve ayer de Micah Cutsing. Muchísimas gracias y de también nuestra gran amiga Isabel. Muchísimas gracias por ese gesto tan bonito. Eh, ¿Qué más? Bueno, vamos a ver si ya entramos en directo. Fran, qué casualidad que Fran tampoco llegó. Uh, uh, pero yo creo que Fran dijo que iba a llegar al directo de hoy. ¿O es que.? O, o no es no que iba, apuntó nada. No apuntó nada. Yo creo que es que está descansando. No, lo que sí comentó es de que no iba a haber directo con él. Mm. Debe ser entonces que va a descansar el día de hoy. Sí, yo también descansaría. Ya, yo, yo intento, pero... Ayer, ayer mi esposa me dice, ayer entré un momentico al directo de Frank y me dice, pero tú no puedes estar un día sin conectarte. No, no. <laughs> no. Sí, así es. Yo también tuve que entrar al directo de Frank. También me quedé aquí sí. así como, que, que, ¿ahora qué hago? <laughs> Espérate un momento, es que no entienden que esto es un programa. Esperen un momentico, muchachos. Y, muchachos, nos lanzamos, entonces. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y cómo están todos? Vamos a darle. Dios mío, qué estrés, qué desesperación. OK, vámonos. Uno, dos y tres. Arrancamos, muchachos. Oh. Hola, 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 ¿cómo está mi gente y atrevidos miembros de este canal? Este canal que está dedicado al mundo del trading y de las inversiones en general. Mi nombre es Drew Lozano y esto es Atrévete con Drew. Hoy vamos a hablar sobre el precio de Bitcoin, vamos a hablar sobre bolsa americana. Hoy vamos a ver cómo están esos mercados. Señores, no hay mucho volumen, así que tengan cuidado. Hoy vamos a darle duro, vamos a darle con fuerza. Así que tenemos un invitado especial, si llega, tenemos un invitado especial. Así que vamos con fuerza. A comenzar este programa, señores. Mientras tanto, suscríbete al canal, dale like, comparte este video para que la comunidad siga creciendo. Eh, síguenos en nuestras redes sociales, atrévete con Drew, en Telegram, en Discord, en todos lados. Síguenos en todos lados. Y aquí estamos listos para comenzar. Sí, señor, muchachos. Comencemos el programa con fuerza, con alegría. No hay mucho volumen, pero no importa. Podemos buscar entradas, vamos a ver si las conseguimos Así que, si eres nuevo en el canal, suscríbete ¿Qué esperas para hacer? Dale like Y bueno, mientras haces eso, comencemos El secreto es la paciencia Y eso es lo que ustedes tienen que entender Y aquí lo que importa es cómo hacer billete. Mírala, el precio está bajando Y ustedes están en el futuro Mírala, 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 mírala Deja que el precio te busque a ti Si sí, se puede Ahí va, ahí va Rebote directo Dele verde, su de la roja, ¡pum! Antes de, de comenzar, comenzar, debes de saber, saber que, que yo ni ninguno del equipo Atrévete con Drew es tu asesor financiero. En todas tus acciones financieras o comerciales, debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti. Dicho eso, podemos dar inicio a este programa. Bueno muchachos, bienvenidos sean todos ustedes a este programa, bienvenidos sean todos ustedes realmente, mi nombre es Drew Lozano, como ustedes saben, y esto es Atrévete con Drew, estoy en compañía de Guillermo Sánchez, Oscar Caraballo, Henry está haciendo nuestros videos tutoriales, ya está haciendo el video de Bing Bong. así que preparados todos muchachos. Bueno muchachos, estamos ya a punto de comenzar y nos lanzamos con lo que siempre hacemos, señores y señores, nos vamos directo a... Ah, ah. Hola Guillermo, ¿cómo está Está bien. Hola, buenos días. Muy bien? bien. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Bien? Oscar, ¿está bien? Sí, está bien. Dale, 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 Guillermo. Sí, sí, sí. Muy bien muy, <laughs> bien, muy bien, muy bien. Muy buenos días, traders. A continuación, los movimientos más relevantes de premarket para este viernes 27 de noviembre. BBVA y su competencia, el Banco Sabadell, pusieron fin a las negociaciones de fusión luego de que las dos partes no lograran llegar a un acuerdo sobre los términos del acuerdo. BBVA estuvo en las noticias a principios de este mes cuando vendió sus operaciones estadounidenses a PNC Financial por 11.600 millones. Walt Disney ha aumentado el número de despidos planificados a 32.000 de los 28.000 que había anunciado en septiembre. El parque temático de Disneyland de la compañía en California permanece cerrado debido a la pandemia y sus otros parques temáticos han reabierto pero con límites de capacidad establecidos. La vacuna de Pfizer podría recibir la aprobación canadiense en diciembre, según un alto funcionario del regulador de medicamentos del país, Health Canada. La agencia había dicho anteriormente que era probable que la aprobación se produjera durante el primer trimestre de 2021. Amazon gastará más de 500 millones de dólares en bonificaciones navideñas para los empleados que trabajen durante la temporada navideña. Los trabajadores a tiempo completo empleados durante el mes de diciembre recibirán 300 dólares, mientras que los trabajadores a tiempo parcial recibirán 150. Las acciones de Amazon subieron ligeramente en operaciones previas. BioGen y Sage Therapeutics anunciaron una colaboración para desarrollar y comercializar conjuntamente dos tratamientos experimentales de Sage, uno que trata de la variedad de trastornos psiquiátricos y otro diseñado para trastornos neurológicos. El proveedor de Apple, Foxconn, trasladará algunas operaciones de ensamble de iPads y MacBook a Vietnam desde China, según un informe de Reuters. Se dice que Foxconn lo hace a petición de Apple con la esperanza de minimizar el impacto de las disputas comerciales entre Estados Unidos y China. Tesla. Una noticia de Tesla. La Administración Nacional de Seguridad de Transporte en Carreteras está investigando posibles problemas de seguridad de la suspensión delantera que involucran ciertos autos de Tesla Model S y Model X durante la investigación que involucra unos 115 mil vehículos. Facebook podría lanzar su criptomoneda Libra, planificada de forma limitada en enero, según un informe de Financial Times. Y ese es el resumen del mercado. Que tengan todos un excelente día. Muchísimas gracias. Eh, si Denry está escuchando esto, que, que se aparezca por el directo. <laughs> si está escuchando, Denry, puedes aparecer por el directo, a menos que ya comenzaste la entrada. Por eso es que uno tiene que llegar temprano a todos. Denry, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Mira, sabes que el invitado especial. Eh, supuestamente no puede, no puede entrar. Entonces, si lo ayudas, no sé, dice que el servidor no lo deja entrar por 10 minutos. Listo. Buenos días sí. para todos. ¿Me ocupo? Buenos días. No sé ni cuál es su username ni nada, pero trata, trata de. Si quieres, te paso. Sí. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ah, ya lo tienes. Sí. Lo, ah, lo puedes traer para acá. Jalado. Sí, ya lo agrego. Gracias, mi hermano. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno muchachos, ahora sí, este, este servidor tiene mucha seguridad. <laughs> Demasiado, demasiada seguridad. Bueno muchachos, bienvenidos sean todos ustedes a este programa. Ya escucharon las noticias que mueven el mercado. Eh, vamos a ver cómo está rapidillo a Bitcoin. Vamos a irnos inmediatamente con Bitcoin, señores. Nos vamos inmediatamente con Bitcoin y así está esto. Bitcoin cae bruscamente a los 16,685, señores. Ethereum se mantiene en 507,29. XRP también retrocede un montón, un montón retrocede. Eh, está en, eh, ahorita en 0,53. La dominancia de Bitcoin se mantiene fuerte a pesar de todo esto. Así que las criptomonedas están en, en un momento de sangre. Pero ¿esto es peligroso o no es peligroso? Es la pregunta. Bueno, para saber esto, vamos a tratar de ver el mapa nuevamente. Y yo no sé qué decirles, pero este mapa es increíble. Yo les dije que había que sacar ganancias en esta punta. Ahí está, justamente toca. Díganme que no tocó <laughs> ahí mismo. Justamente toca el señor mapa. Toca la parte de arriba del señor mapa, que es la zona de los del target de nosotros, zona de diciembre de 2020, toca justamente la parte de arriba y hay un rechazo. Todavía podemos ver rechazo hasta los 13.000, yo no creo que llegue ahí, ya les voy a explicar por qué, pero puede haber, pero no quita que tengamos un rechazo hasta ahí para después buscar en la zona de diciembre la otra vez, un retoque quizás de los 2020. Yo les dije, vamos a sacar ganancia en esa zona, vamos a sacar ganancia en esa zona, o por lo menos piensen tomar algo de ganancia ahí. Yo les dije que estaba fuera del mercado que ya había sacado las ganancias. Y ayer hice una entrada solamente para entrar y salir. O sea, solo para, para, para sacar, para sacar, para probar la plataforma OKEX nuevamente, para ver si estaba entrando, saliendo. Saqué algo de, de retiro de OKEX, OKEX vuelve a abrir sus, eh, sus retiros normales. Ya yo los probé. Ayer lo probé. Tremendo regalo de Thanksgiving, Así que las cosas se ponen en movimiento. Antes de seguir con... Con el análisis de BTC que quiero que todo el mundo está esperando. Tengo un invitado muy especial acá, una persona que de verdad, oye, le, lo estuve viendo sus videos. Tengo algo de feedback. No sé quién tiene el feedback conmigo. Ah, Rolas, arreglemos el feedback, Rolas. El, el, el audífono lo tienes arreglado? Perfecto. Muchísimas gracias. Exactamente. Pantalla. Pantalla. Ah, pantalla, mi pantalla. Y pantalla, fue pantalla. Y, eh, oye, un invitado muy especial. Me gusta la forma en que hace sus análisis técnicos. De verdad, me parece interesante. Se parece un poco a, lo, a, los, a, lo, a los análisis. A uta, utiliza, eh, eh, utiliza Acción del Precio. Eh, realmente, un muchacho joven. Eh, me encanta ayudar a la gente que emprenda y de verdad quiero que ustedes también me los ayuden. Vamos a empezar por eso. Vamos a empezar por decirle a ustedes que tiene un canal de YouTube, señores. Estamos haciendo una colaboración con el canal de YouTube de él. Vamos a ver si le podemos dar unos suscriptores para darle un impulsón a Rolas. Así que vaya a mi descripción, al principio de la descripción, el primer punto de mi descripción dice suscríbete al canal del amigo, al canal de Rolas que es inversiones a corto plazo. Es muy difícil conseguirlo porque es muy nuevo. Y acuérdense que cuando YouTube, cuando un canal es muy nuevo, YouTube realmente no se porta bien con los nuevos. Pero nosotros, como comunidad, atrévete si nos vamos a portar bien. Así que vamos todos a ese botoncito que dice suscríbete. Y suscribámonos para que vean la potencia que tiene la comunidad. Atrévete. Si te gusta, mantente viendo su canal. Y si no, por lo menos dale la oportunidad de que lo veas, de que lo analices y si te gusta te queda y si no, bueno, ya sabes, tú te tienes que hacer. Pero vamos a darle la oportunidad porque a mí particularmente me gustó mucho sus análisis técnicos. Así que, damas y caballeros, con ustedes, Rolas, Rolas, cuéntanos cómo estás. Bienvenido a la comunidad. Atrévete, mi hermano. Estás aquí donde el bochinche comienza y donde el análisis se pone duro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en estar aquí con los atrevidos de la comunidad? Atrévete. Adelante, Rolas. Hola, hola, ¿cómo están todos por allá? Muchas gracias por permitirme estar otro día en la comunidad Atrévete. Les quiero dar un gran abrazo virtual. Si fuera, eh, Si estuviera presente, le daría un abrazo a todos, a cada uno de las personas que están ahí, que son muchísimas, pero como no es posible, va a ser virtual. Así gracias, bien. Drew. Gracias también a lo que hizo ayer Fran. De verdad que ustedes tienen una comunidad muy especial, muy. Muy blanca, nada tóxica y eso a mí me encanta. Al equipo de inversiones a corto plazo es lo que le interesa, ¿no? Quitarnos como esa, esos haters que existen en el, en el trading y que con ustedes pues no existen. Entonces, gracias, gracias por permitirnos estar aquí. No, vale, para mí es un placer de verdad, Rolas. Y llegaste a un momento in, in, impresionantemente bueno. Yo tengo entendido que tú manejas la plataforma. Eh, ¿Cuál es la plataforma con que tú operas? Para más o menos tener una idea. Sí, nosotros recomendamos ahorita la plataforma de Toro, es la que está, nos está patrocinando, okay. entonces creo que también tenemos el enlace en tu descripción Sí, claro que sí, en el, al, principio del al principio lo primero que van a ver es eso, el enlace, la descripción, da, vayan allá, el que quiera operar en Itoro e es Tú sabes que Itoro e es la que usa Remo, ¿no? El Primax. ¿tú sabes quién es el Primex, Rola? No tienes dinero, Rola, tienes es el Primax? <laughs> el Primax es Remo Leone, mi, mi primo, que él todo, usa mucho y toro. Por algo será que lo usa. A mí, honestamente, yo no la uso. Yo te soy sincero. Yo, a mí me gusta ver las cosas con Tenkaflein, con esas cosas. Pero de verdad, que por algo Remo no se pasa. Tú sabes eso, hierbo. Yo le digo, Remo, aquí está esta nueva. No, 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 que a mí me gusta y toro, que no sé qué, que lo demás. Entonces, bueno, muchachos, para los muchachos <laughs> que quieren intentar ir toro. Vayan ahí toro, algo vete en esa cosa de plataforma, ¿no? Que la gente cuando la usa la deja, no la quiere dejar usar. <laughs> bueno, así que vayan para allá. Así que, y así ayudamos a nuestro amigo Rolas. Vamos a darle ese clic también para que prueben la plataforma. Y está listo, pues. Mira, Rolas, cuéntame, cuál es tu especialidad, cuál es tu especialidad realmente, cuál es tu especialidad. Ok, mira, les cuento a toda la familia, trévete Que eh, primero eh, quiero comentar que en inversiones a corto plazo no solo soy yo, nosotros somos también un equipo que consta de varias personas. Eh, cada uno tiene como su especialidad o la forma en la que más le gusta hacer trading y no análisis. O hay otros que están enfocados más en lo fundamental y en el análisis de noticias, etcétera. Yo, en lo personal, estoy más enfocado a nivel scalping en el crudo es lo que más domino pero también me gustan mucho índices americanos y criptomonedas a nivel macro no a nivel holding y también nos gusta analizar eso entonces un poquito de todo eh, diferentes perspectivas en el mismo canal entonces pueden ir a, a seguirnos eh, también espero que les caigan muy bien los otros colaboradores, porque también tienen muy buena vibra y eso es importante, ¿no? Ah, bueno, por aquí estamos aquí listos. Para la gente que sea buena gente, buena vibra, eh, que quiera enseñar a la comunidad de forma gratis, siempre tendrán las puertas abiertas en Atrévete. Esta comunidad es una comunidad que estamos creando y que somos muy celosos, pero oye, les queremos dar la bienvenida a aquellas personas que se quieren incorporar a estos proyectos de dar información gratuita. Tengo entendido que ustedes dan también información gratuita y no venden nada, ¿no? Exactamente. Nosotros, eh, toda la información que damos es gratis. Claro que tenemos ahí nuestro link de referido. Claro. Que, pues, si gustan apoyarlo, estaremos muy encantados, pero realmente no cobramos por nada, que también estamos bajo la misma filosofía de ustedes que a veces la información gratuita, cuando se trata de dar valor real puede valer más que a veces cursos de miles de dólares que pues son una estrategia secreta y a la mera hora pues es algo que realmente no lo es, ¿no? Entonces nosotros estamos igual en esa filosofía, bajo el mismo tenor y compartimos lo mismo, por eso es que nos unimos y tenemos esa misma visión, brother. Qué bueno, hermano, qué bueno, hermano, porque eso es algo que tiene que estar claro todas las que quieran estar aquí, pertenecer a la comunidad Trévete atrévete, no, no 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 vende nada no vende curso no vende absolutamente nada pero sí es por supuesto tiene razón rola y por eso es que tenemos que ayudarnos con los links de referidos porque es lo que paga nuestra, eh, nuestro aguante técnico no es lo que lo que mantiene a, a, a lo que es la parte operacional de YouTube abierta porque es así pues a pesar que nosotros somos traders y ganamos dinero en el trading o sea por qué ir a otro lado si si esto cuesta, esto cuesta tiempo, espacio, tiempo. Yo lo hago por pasión, pero también cada uno de estos equipitos que uno tiene acá cuestan billetes y bueno, y, 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 y los proyectos, siempre he dicho, mientras el proyecto sea para el beneficio de las dos personas excelentes. Yo por lo menos comencé esto para beneficiarme porque remo, mi Primex no me hacía caso. <laughs> mi Primex era, mira, entra aquí, no, tú nunca dijiste eso. Entonces yo empecé a hacer los videos para el Primex, para la familia. Y resulta ser que, bueno, me encantó tanto y yo nunca esperé tener una comunidad como esta, una familia tan hermosa como esta, nunca lo esperé. Es una bendición, un regalo de Dios que me dio y por eso tengo un compromiso con ellos de, de tener aquí gente bonita, gente buena. Y tú me pareces un gran muchacho, he visto tus análisis, me ah, parece que, que eres disciplinado en la forma que entras, me gusta mucho, me gusta que esperas el precio abajo. Eh, no eres nada loco, me encanta. Y una cosa que más admiro es que operas petróleo, brother. Oh my God. Yo no puedo operar esa cosa. Yo no puedo operar esa cosa. Ahorita me vas a no hablar un poquito más de eso. No es que no me gusta, ¿vale? Es que es no lo entiendo bien. Y sabes que el petróleo necesita entenderse para poder operarse. Entonces, oye, vale, me cuesta un poquito. Claro. Yo opero todo. Yo pero yo, yo soy como cuando bailas. Me dice, tú bailas, yo bailo de todo. Bueno igualito yo paro de todo pero me especializo <laughs> me especializo el, buen ritmo, el ritmo el ritmo pero está ¿sabes? Ah, lo espero en la venta oh, 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 lo salto lo salto <laughs> bueno mira mira rolas quédate aquí conmigo ya voy contigo de regreso la gente claro, está claro. pensando y me vas a ayudar aquí cuando puedas pones tu gráfica para yo vela ahí te pones un directo en tu gráfica señores y señores acuérdense vamos a unirnos al programa de rolas Revísenmelo, suscríbanse, eso no les quita nada. YouTube lo toma mucho en cuenta. Vamos a darle, vamos a darle el poder de la suscripción en este momento. Vayan al, al principio del programa, denle el botón de suscribirse, suscríbanse en el canal y ya saben, vamos a probarlo. Es como cuando ustedes se suscribieron a este. Ustedes no sabían si era bueno o era malo. Y, y, los, que se, y los que pensaron que era bueno se quedaron y los que eran malos se fueron. Bueno, así, vamos a ayudarlo. Bueno, y si, son, sí. si, si no les gusta... De todas maneras, quédense. ¿Cuál es el problema? Eso no importa. Información. Somos apasionados. ¿Verdad? ¿sí? ¿Sí o no? Eso ¿vale? sí. ¿Es ¿Verdad? Mira, podamos sí. que perdamos, pero apasionados somos. ¿Sí o no? Exactamente. Entonces, por lo menos la pasión de Drew también la tenemos por allá. Amén. Qué bueno, mi hermano. Qué bueno, qué bueno. Estoy muy emocionado de tenerte aquí, de verdad. Por lo menos en Atrévete, nuestro primer invitado especial. Bueno. Bitcoin baja, damas y caballeros, señores y señores, esta cosa se dijo, se le telepateó, se comentó, esta es la bajada anunciada, atrévete. No me enorgullece que haya pasado, porque a mí no me gusta que Bitcoin baje, ustedes saben muy bien, pero sí me enorgullece que el análisis técnico, de, por lo menos de nosotros, va bien. El mapita va bien. Yo siempre le he dicho, cuando ustedes tengan un problema, vayan a ver el mapa. Vayan a ver el bendito mapa y ya está listo. Aquí está. El mapa dijo que ahí podía, tenemos que sacar ganancias. ¿La sacaron? Es la pregunta, me voy para el chat. ¿Quién Carrizo compró allá arriba o quién aguantó? ¿Quién aguantó? Ya se suscribió uno. Vamos a ver quién más se suscribe. Dígame quién se está suscribiendo en el canal de nuestro amigo Rolas. Eh, pero, pero mientras haces eso también, me vas a decir quién de ustedes compró allá arriba cuando yo le dije que mejor era aguantarse y, y sacar ganancia. Nadie suscrito. Muy bien. Así es, esta es la fuerza de Atrévete. Eso es todo. Así mismo es muchachos, se les quiere un montón. Ustedes son los mejores. Ustedes son los mejores de todos. Nadie compró allá arriba. No, ¿cómo que tú, Alejandro? Oh my God, el suicidio entonces. A ver, cuéntenme, ¿quién está metido allá arriba? ¡Ay, <laughs> papá! Oh Dios mío, no me hicieron caso. El FOMO los atacó. Ay, Dios o mío. tal vez te está diciendo que él ya está suscrito. Ah, o pues de repente me están diciendo que ya está suscrito. <laughs> sí. Ojalá que sea que ya están suscritos al canal de Rol. Ojalá que sea eso. El FOMO, dicen por ahí. Ay, Dios mío, padre Israel. Arriba no se compro, muchachos. Yo se los he dicho mil veces. Estamos esperando esa caída. Desde que empezamos a la mitad. Desde la mitad de esta cosa, yo le estoy diciendo en cualquier momento cae. Yo sé que estaba como, ah, es el lobo, es el lobo. Pero sabíamos que entrar en la zona de 20 mil dólares era muy difícil. Era muy difícil, señores. Por favor, allá arriba no se compra. No importa, tranquilo. Esa cosa va a tener que subir otra vez. Espero, espero, porque acuérdense que tengo monedas a largo plazo. Entonces yo no me quiero perder eso. Pero los que estábamos, los que estábamos operando, sabíamos que aquí teníamos que empezar a sacar ganancias. De, de, recuérdense que Frank había dicho que había, había traspasado dinero de su ledger. Lo habían mandado ya a los exchange y estaba nervioso por eso. Tenemos que aprender a no entrar en FOMO. Ahora, si tenías algo para largo plazo, cuatro o cinco años, olvídate de eso. Olvídate de eso porque es verdad. Por ejemplo, yo tengo Bitcoin en mi ledger que yo no toco, pero las que estaban de trade estaban completamente fuera. Inclusive aproveché el momento ayer, aproveché el momento ayer de cerrar operaciones, de cerrar operaciones. Eh, chiquiticas que tenía en Okex, que tenía posiciones pequeñas, porque acuérdense que ya yo había sacado todo lo de Okex y me quedé con un poquitico así, como, como para ver cómo funcionaba. Compré ayer, vendí ayer, ¿por qué? Les voy a decir por qué ayer tenía unas operaciones pequeñas en Okex y les voy a explicar por qué también las vendí, ¿no? Ustedes se acuerdan de esto que está acá. Vamos a irnos para la gráfica rapidillo ¿Dónde muestra la gráfica? Tengo la gráfica de Arturo en este momento. ¿En dónde yo dije.? que el precio se tenía que parar. Habían dos, dos regiones. En la 20, que era la zona de 17.171, y después de ahí, después de ahí, el precio se tenía que parar en la zona de 16.205. ¿Se paró el precio ahí o no se paró el precio ahí? Los leo en el chat. Ese día, ojo, ese día, los leo en el chat. Ustedes son los testigos. Perfecto. Sencillo. Como yo no estaba operando y estaba fuera del mercado, tenía algunas órdenes aquí, tenía algunas órdenes acá. Las 12 me cumplieron. Era ok yo no sabía que Ocas okay iba a abrir su, su, sus operaciones tan rápido. Las 12 me cumplieron, pero ayer las cerré, ayer mismo la cerré. Y la cerré primero porque quería probar que estaba todo bien. Segundo, porque esta vela, es demas, esta vela fue demasiado fuerte y aunque se devolvió, uno actúa con el rebote. Uno aquí lo que está trabajando es el rebote, que les he explicado. El rebote llega a esa línea, empiezas a ver que se está devolviendo, le pegas el rebote y cuando se estabiliza el precio, cierras la operación si el precio no quiere subir. Al tú ver inmediatamente que esta vela está superando y que estás viendo que está bajando, you gotta close. Tienes que cerrar porque no logramos posarnos por encima de esta, de este, de esta tendencia que estaba aquí arriba. Ayer estuvimos posados por encima de la tendencial por más de dos horas o tres horas, no me acuerdo. Cada vez que la veía estábamos posados por encima de la tendencial, pero una vez que pierdes la tendencial, you gotta close. Yo cerré por dos razones. La primera porque era transkipping y no me iba a dar y no me iba, era muy una operación muy pequeña de todas maneras. No me iba a dar la locura de quedarme ahí abierto. No. Cerré también porque quería probar que podía sacar dinero de ocas, que podía meter y e hice entrada, salida, varias varias transacciones. Eh, eh, probé mis transacciones de pasar las BTC a USDC, eh, etcétera, etcétera, para ver si había volumen. Todo se hizo así, mira, pam, pam, pam. Había muchísimo volumen en OKEX, Entonces, por eso dije, wow, todavía hay volumen, me encanta, porque estaba probando la plataforma como tal. No, no quería entrar a en una posición y no poder salir. Y efectivamente, entré y salí inmediatamente. Hay mucho volumen, mucho volumen. Lancé y bastante. O sea, después lancé mucho capital, porque ustedes saben que yo tenía mucho capital en OKX, lancé todo el capital que tenía de una para comprar Bitcoin, pero salir en el segundo, compré Bitcoin en el mercado, vendí Bitcoin en el mercado porque los transformé a USDC y la única forma de transformar de, de Tether a USDC es comprando Bitcoin y después vendiendo Bitcoin en USDC. Y eso fue lo que hice, fue segundos, fue, pam, pam. había mucho volumen, pero yo ni loco me iba a quedar ahí. una locura que hice porque pudo haberme agarrado algo sin volumen y, 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 y perder un buen spread. Y no, entré al mercado, muchachos, pam, pam, y no perdí nada. Perdí como, como 8 dólares, 7 dólares, pero fue porque el precio estaba fluctuando mucho. Yo les voy a decir una cosa. Ustedes tienen que amarrarse a la estrategia. Si ustedes tienen miedo de que el precio está cayendo, ¿verdad? Ustedes están, tienen miedo de que el precio está cayendo, para, entonces reduce tu riesgo. El stop loss va en el mismo lugar, todo va en el mismo lugar. Lo único que tú tienes que hacer es que en vez de estar perdiendo 100 dólares, bueno, pierdes 50. Pero aplica tu estrategia. No tengas miedo de aplicar tu estrategia. Es muy bueno morir aplicando la estrategia. Eso se llama morir con dignidad. Lo que tú no puedes hacer es no aplicar la estrategia. Fíjense bien, ahorita hay un rebote en la diaria. Hay un rebote en la diaria. Ahí hay que entrar. No. ¿Por qué? Porque el precio no ha cerrado por encima de las 20. Esta vela que está aquí tiene fuerza, tiene cuerpo, tiene mucho cuerpo y poca mecha. Significa que puede caer más. ¿A dónde puede caer? Puede volver a hacer un doble, un doble piso en 1619 y empezar a hacer rango. ¿Qué es lo que le estaba tratando de explicar a, 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 ayer a, a, a ustedes cuando les dije, rango, rango, vaya a ver la semanal, vaya a ver esto? Es lo que le estaba explicando a Frank. Aquí puede haber rango y por qué porque es saludable que lo exista cae miren señores esto el lunes yo no lo veo caer pero si cae vamos a buscar esos niveles y ahora vamos a compartir también la opinión de nuestro amigo eh, de nuestro de nuestro amigo rolas que también señores hace bitcoin porque a, a la mayoría de la gente le apasiona el bitcoin a ti no te apasiona el bitcoin rolas sí claro claro simplemente para mí la verdad sí se me hace algo

tenemos problemas con tu micrófono, Rolas. Si te puedes, no sé, se escucha como que. Se escucha así. Tenemos que tener cuidado ahí, pero si te entendimos todo, le voy a traducir lo que dijo. Le encanta el Bitcoin, le encanta las criptos, le encanta. Eso fue lo único que escuché. Arréglate ahí más o menos el micrófono para asegurarnos que todo esté funcionando bien. Revísate probando. Uno, dos, tres, pruébalo. No, no se oye, Rolas, no se oye bien. De todas maneras, mientras Rolf revise el micrófono, me lanzo inmediatamente al siguiente target. Tenemos target en 16,146. Tenemos target en 15,839. Pero el target más importante, el más importante donde yo sí pienso entrar, porque yo no pienso entrar en ninguno de estos targets, les voy a ser sincero, porque para mí Bitcoin no ha corregido nada todavía. Eso no es una corrección. Yo sé que ustedes están diciendo, ¿qué? No, señores, eso no es nada. Lo que eso apenas es 17,51%. Ni siquiera llegó el 20% que era el que estábamos esperando, el 20%. Bitcoin corrige duro. O sea, eh, la gente dice, se cayó Bitcoin. Bueno, sí se cayó un poquito, pero es que mira cuánto subió. Y ahora se los voy a mostrar. No ha no bajado nada. Es más, vamos a aplicar Fibonacci, que me encanta aplicar Fibonacci. Vamos a ver a dónde Carrizo está el Fibonacci de nosotros. En la zona más baja del Fibonacci. Ese momentico, a ver si es por aquí. Hago varios Fibonacci ahorita. Señores, no ha llegado ni siquiera al 38.20. Todavía no ha llegado al 38.20 Fibo. O sea, o sea, <laughs> o sea, no ha llegado al 38.20 Fibo. O sea, está muy cerca de llegar al 38.20 Fibo, pero no ha llegado al 38.20 Fibo. Si trazas, si lo trazas desde la última bajada agradable antes que empezara, después de la pauta plana. No, todavía no ha llegado, es que no ha llegado. Mira, quizás si lo tiras después de la pauta plana cuando empezó el recorrido, apenas está tocando 38.20, pero en realidad lo correcto es ponerlo aquí abajo. Lo correcto es ponerlo ahí abajo. Así que no ha llegado. Puede estar en el 38 FIBO si lo pones desde que comenzó el, el Bull Run o no ha llegado todavía el 38.20 FIBO. Así que, what's going on, man, muchachos? ¿Qué pasa con ustedes? ¡Vámonos! Ayer estuve hablando con unos americanos y ahora estoy frito porque... Se me, se me está guardando la mente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que va, cómo vamos a trabajarlo. Si tenemos en, en este momento un gran soporte aquí abajo, si tenemos apenas penetrando la 20, apenas penetrando la 20, no he hecho nada, todavía no he hecho nada. O sea que puede bajar un poco más, puede bajar hasta las 50 FIBO y esto sigue siendo alcista. Es más, puede llegar al 61.80 FIBO y esto sigue siendo alcista. No creo que llegue hasta allá abajo. Pero ustedes me entienden. Señores, no nos no sentamos... Nos Dios mío, oh, se cayó Bitcoin, lo perdí todo. No, controlemos el FOMO, controlemos el FOMO, controlemos el FOMO. ¿Y cómo lo controlas? Chequea la 20, chequea los soportes, chequea las líneas mágicas. Yo te lo hago por adelantado, papi. Todo esto está por adelantado. Vayan a ver el programa pasado. Estas líneas ya existen. Yo no he cambiado nada. Ya yo hablé. Ya aquí se dijeron las cosas. Tienes miedo, ve a ver el programa, ve a ver. Yo te he dicho que escribas estas líneas que tengo aquí en tu computadora. Yo te lo he dicho, pon las líneas en tu computadora, yo no tengo nada que aquí ocultarte. Yo no estoy aquí para decirte lo dije, yo estoy aquí es para advertirte antes que suceda el movimiento. Entonces, ¡conchale! Yo no puedo obligarte. Yo te dije, tú vas a entrar aquí, perfecto, en largo, perfecto, pon un stop loss. Pon un stop loss. Pon un stop loss. Ah solamente intradía no vayas a ponerte a hacer long day si vas a entrar allá arriba. Ahora si no vas si vas a entrar eh, si no vas a entrar no hagas. A mí no me gusta hacer scalping en este momento porque he perdido porque pierdo más dinero porque a mí me gusta irme con el movimiento. Por eso es que empecé a sacar plata donde el mapa me lo dijo. Te dije cuando te sientas angustiado cuando no sepas si sacar ganancias si es que no sabes qué hacer mira el mapa está publicado el mapa. Está en los videos, pero lo publiqué para que sea más fácil para ti. Aquí está el mapa. Es un mapa publicado desde qué fecha, Guillermo. Más o menos como desde enero. Ah, el, el del video. Pero cuando lo publiqué en el 5 de, de eso, abril. No? El 5 de abril se publicó el video. Aquí está. El 5 de abril se publicó el video. El, 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 perdón, el, el mapa en Trading View. Ojo, el video está desde enero. Esta predicción uh -huh. está desde enero. Pero el mapita se, se publica en esa fecha, porque no sabía publicar. Sí, porque no, no sabías que se podía publicar. No, no view. sabía, exactamente. Entonces, sí. chamo, vamos a seguir la cosa, vamos a aprender, vamos a hacer las cosas bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que el precio siga subiendo. No importa. Yo no te dije tampoco que cerraras toros. yo cerré todo. Pero yo no te dije que cerraras todo, yo te dije que por lo menos el 25, 50% de tus posiciones. ¿Para qué? Para que si caes tengas algo de platica para volver a entrar. Eso es todo. Vamos a hacer las cosas bien. No se preocupen, muchachos, que vamos a tener más oportunidades. No se preocupen. No se va a caer Bitcoin. Ya hemos visto a Bitcoin en 3 mil dólares y volver a subir. Relax. Lo que les quiero decir es que para la próxima, seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Yo voy a terminar el, 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 el Bitcoin para darle la entrada a nuestro amigo Rolas en, esta, en esto que te voy a decir. Mira el mapa y, con, y, con, y vete ahorita mismo a trazar todas estas líneas que están aquí. Te las dicto. 17.132, 16.174, 15.818, 14.107, 13.274 y 12.116,73. Recuérdate una cosa, tienes que monitorear estas líneas que te estoy dando más las medias móviles que se, que se mueven todos los días. Eso es todo, esas son las líneas mágicas. Están trazadas, están hechas y no tengo línea mágica arriba. ¿Por qué no tengo línea mágica arriba? porque ya sabemos todos que la línea mágica importante en este momento es 19.576. Tenemos que pasar la barrera de los 20.000. ¿Tú quieres ver líneas arriba? Te baja el mapita. El mapita te dice que tenemos que pasar los 19.000, después tenemos que pasar los 20.908. Esto está calculado. Y la zona de target total. O sea, yo no creo, lo que quiere decir esto, que el Bitcoin vaya a tener un precio más allá de los mil, de, de los 20.000 dólares en diciembre. No lo veo así. Este es el target. No lo veo. El target era llegar a diciembre del 2020 y lo hicimos. No tengo más target, Zona de target. Ya para aquí es. Carga ganas. Ya para allá arriba todo es regalado. Pues. ¿Entiendes? Yo, este es mi. Y lo logramos. Lo logramos unos cuantos días antes de llegar ahí. Entonces, esta predicción ya está lista. Espérate a la nueva predicción que sale. Sale la nueva temporada. Atrévete con Drew 2.0. Y vamos a tener. La nueva predicción, como siempre, como es costumbre, en enero. ¿Ok? La nueva predicción. Así que vamos a ver, a medida de enero, vamos a construir la nueva predicción. Por ahorita, esa va a ser más difícil, muchachos, porque no tengo nada que estudiar para atrás. Pero por ahorita, esta predicción es validera. ¿Ok? Vamos entonces a recibir ese superchat con mucha alegría. Newton NG, Grupo Lip presente. Aquí um, tenemos uno de Nelly Sanch. Saludos para esta universidad atrevida. Muchísimas gracias. Que Dios te me bendiga los dos y que los fortalezca. Muchísimas gracias. La bolsa subiendo, señores. Sin volumen, pero subiendo. Qué bonito, qué bonito. Y Bitcoin ahí no está, no está mal. Bitcoin está lo bonito también. Vamos a ver, mi amigo Rolas, ¿estás listo por ahí? Ahora sí ya me escuchas mejor. Ah, sí te escucho mejor, hermano. Solamente tengo que subirte los micrófonos, pero yo lo hago, no lo hagas tú. Ahora sí. ¿Está bien ahí? Ok, ok. Te escucho un poquito bajo, pero si le puedes subir un poquitico, a ver. Este es otro micrófono. No sé, desde ayer traigo problemas con los micros. Sí, no te preocupes, eso pasa. Si a, te cuento que a mí se me cayeron un montón de luces en la cabeza en un directo hace poco. ¿En serio? Sí. <ríe> <ríe> Guillermo estaba ahí, gata, se me cayeron las luces. ¡Qué locura! Pero ahí ya me escucho mejor, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ahora sí, vamos bien, vamos bien. Voy a compartir, voy a ver tu pantalla, Rolas, a ver que no estés mostrando algo indebido. Okay. <laughs> y ya la filtro. Ya estoy buscando tu pantalla. Vamos a ver, ¿qué tienes que hablarnos de BTC? Quisiera escuchar tu opinión. Eh, alguna, ¿Alguna opinión que tengas? Espérate un momento que te voy a montar aquí en Pop. Eso es todo, papá. Aquí está la pantalla de Rolas, nuestro invitado especial. Tenemos aquí algo que se llama... Eh, a 1080 y la voy a poner a centrada. Listo, ahí está. Este es nuestro eh, invitado especial. Tratémoslo con muchachos. Vamos a suscribirse al canal de Rodas. Díganme aquí quién ya se ha suscrito. Ya está, quién está suscrito al canal de nuestro amigo Rodas. Quién está suscrito. Vamos a verlo en el chat. Vámonos. Quién está suscrito. Vamos a ver. Vamos a ver. Quién está suscrito. No perdemos nada. Es gratis. Que somos pichirre, vale. Y para dar like. <laughs> Eso es todo. Esa es la potencia de Atrévete. Esa es la potencia de Atrévete. Listo, muchachos. Se les quiere bastante. Se les quiere bastante. Muchas gracias, papi. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, eh, antes de continuar, oye, regáleme un like a mí también. Yo pidiéndole suscripciones a, 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 a nuestro amigo y a mí, para mí nada, ¿verdad? Egoístas, vale, ¿ah? ¿Viste eso, Guillermo? Ah, a mí se me olvida pedirle like y nadie me da like. Vale, vamos a darle... Like, like, familia. like, 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 ah. like, like. Guaca, guaca. <risas> 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 Tenemos 700 personas en línea, más de 700 personas en línea y subiendo. Y solo 388 like Ah, caramba. Y no, y después dicen, no, pero, pero, cónchale. Es que no se suscribieron muchos. ¿Cuántos se suscribieron? ¿300? ¡Ah, carrizo! Yo solo tengo 400, 300 likes. <laughs> Esto es difícil. Ay, hombre. Pero es que se le olvida a la gente. Yo lo sé. E ellos son lo mejor. Esta comunidad es la mejor. Lo que pasa es que se meten tanto en la gráfica que ni te cuento. Sí, Los quiero no mucho. Lo a poner atención únicamente. Es que a mí se me olvida. ¿Cómo no se les va a olvidar a ellos? Si a mí se me olvida, yo entro en Super Adelante con su Chat. Ajá, si me pudiera te diera 100 likes. Si me bueno. pudiera te diera 100 likes. Qué bueno, Milín. Que Dios te proteja y que los proteja a todos. Qué bueno, qué bueno. Sí mismo, muchísimas gracias por esa manzanita. Muchísimas gracias. Ahora sí nos lanzamos con nuestro gran amigo ahí que le estoy quitando el 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 protagonista. ¿Dónde está la cosa que dice full pantalla? Aquí está. Adelante, mi, mi mi roda. Abre un poquito duro que no te escuchan okay, bien. Okay. Y ayer ya nos dijeron que a nosotros también nos van a dar manzanitas, ¿eh? entonces eso también está. ¡Ay, qué bonito! <laughs> ¡Qué bonito! Bueno, una de las manzanitas que le pueden dar a Roda es ir a iToro y, y suscribirse con el link de él, pues. Y para mejoras que nosotros no tenemos la plataforma nuestro, en, nuestro, en nuestro referido. Así que no es mala idea ir para allá y suscribirse a iToro. La plataforma que usa mi primax. <laughs> la que usan ellos también. Adelante, Rodax. Ok, brother, ok. Eh, estábamos platicando ayer en el canal de Fran y me di cuenta que sus análisis de él son como más chartistas, ¿no? Sí. Y, pero yo tengo una forma de analizar como más hacia la tuya, siento. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho, mucho, mucho guiarme por el Fibonacci en cuando hay temporalidades macro. Perfecto. Porque no sé, eh, sigo asombrado. <laughs> De la perfección de Fibonacci No solo hablando en el trading ¿no? Que está ahí en todo Es una locura para mí Y viendo esto Aunado a todo lo que se ha escuchado De miedo, de favor Sobre la caída del Bitcoin Ayer estábamos comentando Que la caída realmente no significa mucho Comparada a toda la corrida Que había hecho el Bitcoin Entonces estábamos trazando Fibonacci En el programa de directamente Sano, es tranquilo, es normal y que todavía podría incluso bajar un poco más, ¿no? Porque sabemos que en un retroceso de Fibonacci eh, todavía es sano cuando está por ahí del 61. Entonces, para que la corrida llegara hasta esa zona y pensar que es un retroceso y no es un cambio de tendencia, pues nos falta mucho, que esperemos que no, claro, ¿no? Yo también... Eh, tengo coldeado y no me gustaría que esto se cambiara, que sabemos que también es complicado. Que haya espérate un momentico, Rodas, espérate un momentico. Súbele un poco más a tu... A tu a, en el direct, okay. vamos, yo creo que el problema es eh, el discord tuyo que no está configurado. Si te vas a la parte de settings, a la parte de settings puedes configurar el micrófono. Por eso que quería que llegaras un poquito a más volumen, temprano para poder eh. arreglar toda la parte técnica. Y suele al micrófono en la parte de settings. En la parte de settings de Discord hay un botón que dice audio. Tú le das al setting abajo y hay una cosa que dice, en inglés dice eh, voice, dice voz y video, algo así, o audio y video. Voz de, voz de volumen de entrada. ¿eh? Ajá, entonces en la volumen de entrada suele, por favor. Sí, tengo todo, todo. ¿En volumen de entrada? A ¡Ah, la madre, entonces el micrófono le falta pila. Está bien, habla duro entonces, dale que no te escucho. Aquí estamos bien, ¿no? No, un poquito más arriba. Déjame ver si lo puedo. Es que si lo subo voy a saturar, porque yo estoy bien. Ok, ok. Más volumen no tiene. No, el otro micrófono es el que murió. <laughs> bueno, ya vamos a ver, vamos a hacer, vamos a subirle el volumen un poquito, muchachos, para ayudar a Roda y no estresarlo, porque saben lo que es analizar un mercado estresado, no sirve así. Vamos a, yo te entiendo, Rodas, vamos a darle, no te preocupes, vamos a tratar de prestarle atención a lo que dice y lo importante es que, ya bueno, la gráfica lo dice todo. Adelante, Rodas. Ok, ok, aquí ya estoy pegadísimo al, al, al micrófono. Seguimos comentando que basado en Fibonacci le hace falta mucho todavía recorrido para nosotros pensar que esto es un cambio de tendencia. Eh, ayer en el programa eh, en el canal de inversiones a corto plazo platicamos también que el miedo que se tiene a los retrocesos a veces es maximizado por personas que es lo que quieren. ¿Por qué? Porque hay mucha comunidad dentro de los foros, de los, de muchos canales de YouTube incluso, que meten miedo a inversores que están comenzando. Y les hacen pensar que una caída que es totalmente normal en un mercado financiero es un terror y hace que vendan, tal vez cuando llevan pérdidas, y posiblemente esto se pueda recuperar en unos días, en unas semanas, no lo sabemos. Pero la, el pánico colectivo lo único que ocasiona es esto: que haya problemas psicológicos y que las emociones nos jueguen en contra y hagamos cosas negativas en el mercado cuando nosotros tenemos que estar ausentes de emociones en esto. Entonces, basado en canales y en Fibonacci, sí tenemos que entender que esto es normal y que los grandes que tienen de verdad millones invertidos en esto, para ellos es mejor que el Bitcoin caiga para tomar mejores posiciones, mejores entradas, e ir ganando posiciones en cuanto baja y baja el mercado, porque saben que el precio máximo que tiene el Bitcoin hoy no va a ser el precio histórico máximo de toda la vida, porque la mayoría que está en Bitcoin es, son holders, eso es la verdad. Entonces, pase un año, pasen 10 años, el Bitcoin algún día tiene que pasar los 20 mil dólares. Entonces, eso lo saben las manos fuertes y por eso, entre más baje, para ellos es mejor. ¡Wow! No pudo haberlo decir mejor señores ese canal promete ese canal promete roda se promete oh dios señores como escucharme a mí cuando era joven <laughs> chao te felicito miren señores eso mejor no lo pudieron decir lo que pasa es que yo no lo digo tan bonito como él yo no lo puedo decir tan bonito como él. Yo soy más agresivo diciéndolo, ¿no? Que son unas cuerdas de que no saben un carrizo, que son unos sensacionalistas, lo que quieren es desinformar a la gente, etcétera, etcétera. No, él lo dijo bonito. Él lo dijo exactamente bonito, bonito. Dígame, todos dicen, la bolsa va a caer, la bolsa se está cayendo, el holocausto. Y la bolsa sube. Muy bien, Rola. Y me encanta, mira, vale, de verdad que sí. Vamos a suscribirnos a su canal. Yo es más, yo voy a ver cómo... Yo soy un desastre. Yo digo, vamos a suscribirme Yo no me he suscrito. Pero en un momento. Ya me cómo hago. Ya va, espérate, ya me buscamos el león. <laughs> Listo. Aquí estamos. Listo. Suscrito, papadito. <laughs> Listo. Vámonos. Muy bien, muchachos. Vamos a suscribir a su canal. Está en la descripción de mi video. Ahí está la pantalla del señor Rolas. Y señores y señores, me encanta. Rolas, quédate aquí porque ahorita nos lanzamos con la pregunta del siglo. Aguántate los pantalones, Rola. Pero ya, ya va, espérate, vamos a un comercial y ya regresamos. Mentira, no es comercial, solo le like. Aquí no es comercial, esto no es la televisión. Rola, ¿cuáles son tus puntos donde lo estás esperando, ¿Dónde lo esperas bajito? Dime, ¿dónde tú crees que ahí tú no lo fallas? Dice, aquí yo no fallo a Bitcoin. Vámonos. Yo espero que el Bitcoin siga cayendo. Yo sé que esto para la mayoría no es como lo que quieren escuchar. Uh -huh. No, así es, así es. Hay que buscar el peor de los casos siempre. ¿No? Uno tiene que buscar el peor de los casos para poder hacer billete. ¿Me entiendes? Eso es así. Sí. Dale, dale, dale. Yo espero que siga cayendo, la verdad. Sigo esperando a que mi trazo de Fibonacci llegue al 50%. Gente está... ¿Al 50% el trazo de Fibonacci de Rolas? Es que no se escucha. Habla un poquito más duro, Rolas Se me movió. Eh... Ahí lo tiene. Es que, entre tanto movimiento ya se me había pues, vuelto loco. El día de ayer me dio risa que en el programa de Fran, exactamente en vivo, llegó al 32, más o menos, iba a llegar al 38 uh -huh. y, y en vivo totalmente. Entonces, cuando la gente estaba como muy paniqueada, esto apenas iba por el 27, entonces seguía cayendo y era como muy pronto pensar que esto ya había acabado, ¿no? Terminó cayendo más, terminó llegando al 36, más o menos. Yo espero que llegue al 50, que para mi gráfica está por los eh, más o menos, aquí tenemos el 36, no, yo creo que un poquito antes, yo creo que ya para mí no llega al 50, ya con lo que hizo el día de ayer, para mí puede llegar como a los 16.000, 15.800, yo creo que más ya no lo permitiría el mercado. Pienso, yo, yo soy de los que piensa todavía que este año puede volver a testear los veinte mil, esa es mi opinión. Uh -huh. eh, siempre tiendo a ser optimista frente a las adversidades, pero la verdad es que con todo lo que se está viendo de, de lo de los contratos de Bitcoin, que también el día de hoy, que es viernes, es viernes, eh, liquidaron. Entonces, pienso que eso también pudo haber afectado. Estamos en días eh, festivos en Estados Unidos. Hoy sigue siendo Black Friday. Están pasando cosas también fundamentales que afectan al mercado y es normal. Entonces, eh, yo pienso que puede el día de hoy, el fin de semana, caer un poco más. Pero sí creo que la siguiente se puede recuperar. Esa es mi opinión personal. Espero que pase también, porque obviamente también quiero billuyo. <laughs> pero si no, pues no tenemos problemas, no tenemos emociones. Porque pues, todo lo que tengo ahí es, es holdeado. Entonces, no tengo problemas ahorita de una posición ahí de o de swing, que esté esperando una semana y que esté con la ansiedad. Yo también, como tú lo mencionaste al principio, todo lo que se puede hacer de fractalidades pequeñas, lo tengo cerrado todo. Entonces, yo dejo que corra feliz y si pase o no, yo no tengo ahorita estrés, que es lo importante en el trading. Muy bien, y recuerdo a todos que pueden buscar a los análisis de Rodas, los pueden encontrar en la descripción del video. Tenemos nuestro enlace oficial para que vayan a ver eh, los análisis de Rodas que están ahí. Señores, es muy bueno. Yo no conozco a los demás integrantes, les doy, soy sincero. Yo no hablo por el canal de inversión. Yo hablo por el, el invitado que tengo que se llama Rolas. Yo no puedo decirles que los demás lo están haciendo bien o no porque no he escuchado su análisis técnico. Yo no miento. Yo aquí le pego candela a todo el mundo, así que el que viene aquí tiene que tener cuidado. Pero Rolas lo está haciendo muy bien, papi. Te felicito, tus análisis son increíbles, objetivos. Cuando da una opinión, me gusta, que dice en mi opinión. Eso es increíble. Me gusta la humildad que tiene este muchacho. Me gusta la humildad. Siempre me ha gustado que en el trading todos podemos tener ideas diferentes uh -huh. y al mismo tiempo tener la razón. ¿Estás de acuerdo? Todos podemos tener la misma y diferentes ideas y todos estar equivocados. Uh -huh. Aquí nadie tiene una verdad absoluta. Quien te la Canta. trate de vender y le hablo al público eh, está pecando de, de ego, de ego uh -huh. porque nadie tiene la verdad y menos en el trading porque nadie es adivino. Claro que puedes especular, pero así afirmar al 100% que algo va a pasar nunca, nunca se tiene que perder esa humildad de, de decir es mi opinión y es lo que creo que puede pasar, pero no soy Dios para saber lo que va a pasar, entonces solo él sabe y por eso es una especulación. No, mira, es que es, es que eso es así, muchachos. Vieron que no soy yo el único loco que dice eso, que la gente me dice para arriba o para abajo. No, nosotros lo que hacemos es es prevenir, si el movimiento va para abajo, entramos en tal sitio, si rompe tal cosa, por ahí lo encontramos, pero nosotros no tenemos una bolita de cristal y me da rabia, como me, ya lo que pasa, yo soy más expresivo, pero como dice eh, en nuestro amigo Rola, cuando salen estos gurús diciendo, va para arriba, mi estrategia no falla, ¡Ah, la, la, la! por favor, muéstrame tu billete para ver si eso es así. Eso no es así, muchachos, eso es, tenemos que hacer nuestro mejor trabajo para entender el mercado, controlar nuestras emociones y entrar donde debemos entrar. Y siempre ver, en el peor de los casos, entro acá y aquí es que lo espero. ¿Se te fue el movimiento? Se te fue el movimiento, no importa, pero es la forma en que no pierdes dinero. Yo tengo una expresión, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Rola, que aquí el secreto es no hacer billetes, sino no perder. ¿Qué opinas de eso? Claro, de hecho yo sigo mucho a Warren Buffett, todos deben de saber quién es. Claro. Y su frase, una de sus frases célebres es que la primera regla del trading es no perder dinero y la segunda es hacerle caso a la primera regla. entonces Y la todos, tercera es no olvidar ninguna de las dos. Lo más importante <laughs> es no perder dinero, ¿no? Todos los fondos que hacen, no perder dinero, tienen drawdowns muy bajos. Entonces se manejan así. ¿Por qué? Porque es lo importante. Si tú no tienes capital, ¿cómo haces dinero si lo proteges? Puedes hacer dinero, entonces es más importante mantenerte un día que tienes malas emociones, que algo te pasó fuera del mercado. A qué se dio Pérez y tal vez todo lo que habías hecho durante meses, un año, lo puedas perder en un día, porque eso, es, eso pasa, ¿no? Las emociones negativas terminan con caos, entonces es mejor guardar dinero, guardar esos días que tal vez no estás bien con tu entorno y seguir. Así mismo es, nada más que agregarle. Lo único que le voy a agregar a lo que dijo es que qué esperas para irte al canal de este muchachito que se llama Rolas Corso, muchacho joven, emprendedor, que está ahí luchando con unos compañeros para enseñarte a ti de forma gratuita cómo se mueven los mercados financieros. Me encanta, me encanta lo que ha dicho. Imagínate lo que tiene preparado para petróleo y para todas esas cosas. Yo también voy a empezar a, a operar petróleo solamente para poder tener algo de conversación con Roles, porque de verdad me encanta la vibra que tiene el muchacho. Así que, ¿qué esperas para suscribirte? Suscríbete al canal de este gran muchacho y lo demás, bueno, te, lo demás te lo dejo a ti, pero hay que darle oportunidades a aquellas personas que no te venden nada. Y ojalá que a mí me hubiesen dado la oportunidad de expresar lo que sabía en un canal. No digo que este es un canal muy grande porque apenas está en pañales, pero un canal que tiene una audiencia tan bonita como esta, me hubiese encantado haber podido dar mi voz y nadie me dejaba. No importa, a quien atrévete, las cosas son distintas. Así que sí, señor, fíjense que mucha gente me ha dicho, no, que Drew, que quiero que que, que, que por favor, que para meterme en el canal y explicar una cosa. No, no, ¿por qué? Porque si yo escucho que el moderador, está, el que me está vendiendo aquí invitado especial, me está diciendo una locura, yo lo que voy a hacer es acortarlo. Leito, porque si lo he hecho con mis propios muchachos, sí o no, Guillermo. ¿Sí o no? Sí. ¿No crees que lo va a hacer sí. con él? No, papá. Esto es un debate. Sí. Por eso yo siempre digo: agárrense los pantalones. Agárrense, yo no puedo mentir, soy mentira. Yo no soy yo para eso. Yo no sigo para eso. Yo no soy vendedor, muchachos. Yo no soy vendedor. Bueno, debería, debería, pero no soy. Bueno, muchachos, muy bien. Perfecto. Rola, yo estoy emocionado. Te voy a quitar aquí un momentico porque ahorita nos vamos a. Claro. ¿Tú, tú sabes para dónde vamos, Rola. ¿Tú sabes para dónde nosotros vamos ahorita? ¿Tú tienes idea? ¿Cuál? Eso es, dígale, dígale, dígale ahí. Y nos vamos, tienes que decir así, y nos vamos con acciones americanas, dígalo. Y nos vamos con acciones americanas. <laughs> Qué bueno está esto. Muy bien, muy bien, muy bien, muchachos, muy bien. Me estoy eliminando aquí, me estoy yendo para atrás otra vez, ahorita vuelvo a agarrar la pantalla. Voy a cerrar aquí y la vuelvo a agarrar. Ay, es que tengo miedo de quitarla. Debería haber abierto la otra pantallita también, no importa, aquí la tengo. Déjame organizarme, me tengo que organizar. Ah, la, sa la quito y después la abro otra vez. Ahorita te vuelvo a abrir la pantalla. Bueno, señores, estamos entonces en el momento de analizar bolsa americana. Nos vamos rapidito, un resumen rapidito de la bolsa, pero sí rápido. El maratón. ¿A ustedes les encanta ese maratón mío? Que dice, Drew, lo más lento. ¿Quieren que me, me lance un maratón? Lo hago, con las velas de mi hermano. Fíjense que estoy trabajando con las Akinachi, con las velas de Arturito. Me lanzo el maratón. Vámonos, vámonos, vámonos. Apple, Apple. Zona de compresión, Apple, señores. Zona de compresión, Apple. Apple en zona de compresión. Target, target. Dentro de un triángulo, ¿esperaría la ruptura? Mm, quizás sí, pero por la parte baja del triángulo, la me la opero. Me la opero. AMD Alcista, muchachos, Alcista, está haciendo una ruptura ahorita. Cuidado que no hay volumen, cuidado que no hay volumen, pero el movimiento es Alcista. Le espero en la 20. Amazon, Amazon tratando de romper, señores. Estamos ganando billetitos con, con, con la operación que abrimos de Amazon. Estamos hablando billetes con la operación que abrimos de Amazon. Estamos buscando una ruptura. Cuidado con la ruptura, porque creo que está peligrosa la ruptura. No hay volumen y no lo ha logrado. Amazon lo tiene que lograr, pero no sé si se va a devolver a tocar la parte baja del triángulo y va a seguir. De todas maneras, tenemos operaciones abiertas con Amazon. Ahí no hay entrada, ya la entrada se. Puedes hacer una entrada solo si sale solo si sale del triángulo. Solo si sale del triángulo tendrías quitándote la zona de compresión que tiene en la 20 con la amarilla y por ruptura con el triángulo. Si no, ni te atrevas. AXP, no soy tu asesor financiero ni pretendo serlo. ¿okay? AXP es alcista, la acción que más me gusta. Ustedes saben muy bien que en finanzas es la que más me gusta. AXP es alcista, no hay entrada. Boeing alcista, no hay entrada. Baba, ay papadito, zona de compresión. Estamos buscando ahorita y si prenden la 100, pueden ver que hay una zona de compresión entre... El la 20 y la 100. Ahí se abrió un spray que no lo abrí yo, lo abrió Guillermo. Un spray muy interesante que está buscando la parte baja de los 275 con la parte de arriba de los 280. Creo que es un spray muy conservador y esa cucharita se vale. Se vale porque está en la parte baja del movimiento y está apenas comenzando el movimiento alcista. Ojo, puede haber rechazo en la 20 y aquí yo lo espero. Mi esperanza es que llegue a los 200, a la zona entre 268 y 253 para montarle un lip call quizás. Me voy con CCL, señores. CL movimiento alcista completamente alcista mucha esperanza mucha esperanza hay en que en la reapertura en la reapertura mucha esperanza así como la reapertura de Oxxo así estamos aquí nosotros con la esperanza de la reapertura Carnival subiendo movimiento alcista ahí no hay entrada se nos fue Carnival bueno yo tengo Carnival y todos tenemos pero el que quiere volver a entrar ahí no se puede entrar Disney ahí no se entra en Disney movimiento alcista todo esto se cantó abajo todo esto se dijo abajo. La acción de mi hermano, Movimiento Alcista, se entró aquí abajo, también para Carnival. Facebook, Facebook, Movimiento Alcista también con Facebook, Movimiento Alcista. Ahí sí puedes haber una entradita. Ojo, puede haber una entradita ahí. Si estás por encima de la 20 en este momento, respondió con una entrada en sobre la tendencial. La entrada perfecta es aquí abajo, papi. Es aquí abajo, pero ahí ya está posada por encima de la 20. Lo que pasa es que no hay volumen hoy, hoy es peligroso. Vámonos con Google. Google está haciendo rango. Ahí vamos a estar con un ranguillo. El movimiento es de rango. No hay movimiento alcista en este momento. Sí, hay una continuación de pauta plana, movimiento alcista con pauta plana. Pero no se preocupen, muchachos. Podemos buscar un retroceso a la venta y buscarlo por la parte baja. Por la parte baja del rango. Por si acaso se dispara, la agarramos desde la parte baja. Eso no tiene pinta de volverse igualito. Intel, la acción de Papal La acción que le, ha, que le ha hecho sentir bien mal. Yo voy a cambiar estas velas porque no me... No me siento cómodo con las velas estas de mi hermano. No puedo creerlo. Me cuestan todavía las velas. Me gustan más estas. <laughs> Intel. Ahí está cerca. Es que con las velas de Arturo no puedo ver esto, ¿eh? Está cerca del soldado invisible. Así que cuidado con Intel, cerca del soldado invisible. Ya por esta zona tú podrías empezar a vender primas si y agarraste a Intel desde acá abajo. Como la traemos. Acuérdense que para mí es más difícil porque yo me tuve que comer toda esta bajada. Acuérdense que tenía acciones de Intel aquí cuando nos cayó. Ya me había pasado acá, no le tengo miedo a nada, aquí saqué la plata y lo logré, aquí estoy a punto de lograrlo. Todavía no lo he logrado porque el mercado no me ha dado la oportunidad de hacer cost average, solamente me dejó una sola vez hacer cost average, se posición acá y no me ha dejado otra vez, no me ha dejado. Mantengo mis 200 posiciones en Inke abiertas, JD, JD movimiento alcista, esta la cantamos, hicimos una entrada justamente acá, la verde superada, así que JD es alcista, todavía tienes oportunidad. Más o menos, si tienes oportunidad, lo que pasa es que el movimiento está difícil para entrar debido a que el target es 92.43 y lo que estamos buscando es una ruptura, pero como es a un swing trading, ahí me la lanzo a ver qué pasa. Así que tienes oportunidad de entrar. Sabiendo que tu stop loss es por debajo del 79,57. Vámonos con Coca-Cola, zona de acumulación en Coca-Cola, está acumulando. Para mí es una pauta plana de continuación alcista. Vamos a ver si así opere como un rango por la parte baja, 52,18. McDonald's está entrando ahorita en una zona de compresión, zona de compresión entre la amarilla y la blanca. Vamos a tratar de salir de esa zona de compresión para entrar en largo. Y nos vamos, ya estamos terminando con Microsoft, no me dio tiempo. Con Microsoft, vela verde supera la roja después de un punto de retroceso. La entrada fue esta, confirmada por otra vela. Microsoft se nota que es bastante alcista. Sí puedes tener un punto de entrada en Microsoft porque acaba de partir la zona de compresión con un target a los 225,94. El SPY ya para estar terminando, nos vamos con el índice del SPY. El SPY está buscando la parte alta del canal alcista, así que hay que tener mucha cautela con el SPY 366.14. Pero escuchen, acuérdate que la Microsoft, Amazon, Facebook, etcétera, etcétera, están ligadas al SPY. Si estas acciones suben, el SPY se lanza. No lo hagan al revés. No lo hagan al revés. No digan que porque el SPY sube, todas las demás van a subir. No lo hagan al revés. Ya les he explicado lo que pasa dentro del SPY. El SPY no tiene vida propia. Las acciones le dan vida al SPY. No es al revés, como dicen por ahí. No es así. Acuérdense, el SPY se puede mantener ahí donde está y muchas acciones están subiendo porque otras están bajando. Acuérdense, no vayan a decir, el SPY se fue, yo me voy con todo al sistema en una acción. No significa eso. Acuérdense que el SPY... Es la unión, es una cesta de varias acciones, ¿ok? Y las mueven las más importantes, que son esas cinco importantes que se llama el FAN. Vámonos con ATT. ATT, el movimiento está en compresión entre la zona de 29,40 y la zona de 28,39. Yo bajaría a 28,17. Una vez que pase a 28,13 o que toque la 20, sería bueno entrarle con un spread. En esa zona, limitada por esa zona. Vámonos con Uber, Uber, movimiento alcista, alejado de la 20. Sí, señor. Uber está alejado de la 20. Así que no hay entrada para Uber. Pero el movimiento sigue siendo alcista. Debería de corregir pronto. 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 Así que cuidado. Wing Resort alcista. <laughs> Ay, Dios mío. Ten cents. Esa la abrimos aquí en, en cámaras, ¿no? Esa la abrimos aquí, Guillermo. Sí, sí fue la R que abrí. Ranguillo, está rankeando la condenada. Rangueando, menos mal que la abrimos con acciones. 74 puntos bajo del rango, punto arriba del rango, 77.72. Para mí el movimiento sigue siendo alcista. Vamos a darle. Lo que pasa es que si ranguea mucho, se nos va a ir para los 71 dólares. Ojalá que no ranguee tanto. Skywards, eh, Skywards, esa me encanta, pero el movimiento bajita todavía no tengo entrada para Skyward, la estoy esperando en 130 con 94 o en un doble piso en 134,19, que es posible rango entre la zona de 134 y la zona de 151. Bitcoin, ya hablamos bastante de él, y vamos a ver rapidito cómo se está moviendo el dólar. El dólar se está debilitando. Eso es el análisis. Y dame un like, 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 like. Terminamos con las acciones que tenemos abiertas. Todas esas son acciones activas en este momento, activas en la comunidad Atrévete. Super Judy Sosa. Vamos gracias, Drew, por la ayuda. El... Eres súper especial. Que Jehová te bendiga. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi Judy. Que Dios te bendiga a ti también. Una comunidad tan hermosa como este, no tiene precio. De verdad que sí. Aquí yo la paso sabroso. Sabrosísimo, de verdad. En cualquier momento entra la llamada Arturo Robles, hoy la va a hacer más temprano, debido a que queremos la última hora de volatilidad de la bolsa operar, así que nuestro programa hoy termina un poquitico también más temprano, porque la última hora de la bolsa la tenemos que operar. Acuérdense que nosotros trabajamos los primeros 30 minutos del mercado, y lo, la último minuto solamente para corregir algunas operaciones, y necesito, mi hermano hoy no me está viendo el portafolio a mí, porque cuando se fue... Lo agarré y tenemos un problema en la conexión de este fin de semana. Voy para que me vea el portafolio mío. Entonces tengo que estar pendiente de mi portafolio. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a revisar rapidillo, rapidillo las acciones donde no estamos adentro para ver si logramos entrar. Estas si no las tomamos con calma. Cuéntame, Rod, ¿cuál es tu, cuánto es tu acción preferida? Cuéntame, ¿cuál es tu preferida? Curioso y, y me encanta que hables de estos temas porque... <laughs> Yo nunca he operado acciones. O sea, no puede ser. Veo, yo las veo, las puedo ver los gráficos, pero nunca, nunca, nunca me he metido a una operación en una acción. En serio. Entonces, siempre que he visto tus directos es como, me voy a animar porque hay algunas que tienen buen movimiento, por lo que veo. Y no sé, no sé, nunca me ha dado como por operar acciones. Pero veo que te gustan bastante, ¿no? A mí me fascina, a mí me motiva las acciones. Es como que yo las veo ahí, ta, ta, ta. Es como un don que me dio Dios. O sea, yo, voy a pa, 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 aquí se ca, ta, ta, Yo de verdad me fascina, me fascina. Me fascinan. Tengo haciendo esto ya desde el ¿cuá? 2008 hasta el 2012. Perdí mucho plata. <laughs> y después, bueno, me encanta, me fascina. Es algo que me fascina. Todo comenzó con un hobby y después comenzó para ayudar a, a mantener un sueño real. Eh, y ahorita, bueno, que iba a pensarlo yo, que iba a estar aquí con, con todos ustedes y mi hermano que se sí, iba a hacer un monstruo también de esto. Y bueno, yo voy a aprender de ti, Rodas, y tú no hay problema, yo te enseño. Tú me enseñas a mí petróleo y yo te enseño esto. Que aprende algo nuevo, ¿no? Claro que sí, y mira, Rodas, lo más bonito de la vida es aprender. El día que tú creas que, no aprendes, que ya te lo sabes todo, ya no, ya hasta ahí llegaste. ¿Entiendes? Claro. Lo hermoso es aprender todos los días. Así que yo estoy aquí comprometido para enseñarte y tú me enseñas petróleo, eso sí. Claro que sí. <laughs> Vamos a darle rapidito. Mira, eh, alguna pregunta que tenga, Roda, lánzala, porque es increíble que, 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 que a veces uno no ve cosas que otros ven. Entonces, cualquier intervención que tú quieras hacer a nivel técnico, por favor, siéntete libre. Voy a irme rapidito con esto, voy a tratar de com compartir contigo, enseñarte un poco por qué yo hago las, las entradas. De esa forma también ayudo a la comunidad, que ya la comunidad más o menos conoce mis entradas. En, en el FOR estoy, estoy alejado de la 20. En for estamos alejados de la 20. Un muy buen movimiento para FOR, claramente alcista, sus puntos bajos son cada vez más altos, pero estoy alejado de la 20 y eso me dice que la acción está empezando a sobreextenderse. Tengo la formación atrévete muy bien definida, la formación atrévete roda, es la 20, la 50 y la 200, siendo la 20 exponencial, la 20 simple y la 200 simple. Te invito a que pruebes esa formación. Te va a encantar. Sí parecidas tú que él tiene cuéntame yo también tengo 20 50 100 200 oh pero también simples eh, nada más las primeras dos y las más grandes las tengo exponenciales ah bueno intenta para que tú veas con ese pequeño ajuste yo también usé las exponenciales y chamo no sé por qué de tanto testear me quedé con esta mi hermano también utiliza la 20 exponencial y las otras que son las que tú utilizas, las, 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 las usas simple. Trata de poner la 200 simple, la 50 simple, la 100 simple, la 150 simple y la 20 exponencial. A ver cómo te va y me cuentas. Okay, okay. Trata para que tú veas. Te va a ir excelente, excelente. Y después por ahí en tu canal le dices: Mira, la formación, atrévete. <laughs> Ay, Dios mío. No, claro que sí. Mira, tenemos entonces a General Motors también sobre extendida. Tenemos a Warhol sobre extendida. Señores, yo no entiendo qué pasó aquí. <laughs> Toda esta cosa se fue. Pen, es, que con, es que tenemos el portafolio levantado. No, no, yo no puedo creer esto. <laughs> yo estoy metiendo. Yo no entiendo porque yo no pensé que el portafolio, de oh Dios me iba a dar ese regalo. Tenemos el portafolio de Atrédete en 0.74% positivo. Y ustedes saben, muchachos, que para mí eso es bastante. Y lo saben por qué por el tamaño del portafolio. Eso es muy bonito y tengo 25% cash. Excelente. No me puedo quejar. Amazon, ahí va, muchachos. Estoy muy triste porque yo pensaba que el movimiento de este contrato iba a ser más grande, pero la volatilidad no nos está ayudando. Amazon sigue estando con muy poca volatilidad. El contrato solamente está ganando 10 dólares, 12 dólares, 14 dólares. Mejor no digo nada, porque sube y baja. Eh, pero relájense, muchachos. Tenemos que, si en diciembre... Ya a mediados de diciembre no conseguimos el movimiento de Amazon, tenemos que abortar este contrato. Acuérdense que este contrato está de mil dólares. Significa que la volatilidad en este contrato, si no llega a un punto, nos va a dañar el contrato. Nos los va a dañar porque está muy lejos de la realidad. Así que vamos a tratar de pligar que Amazon se monte un movimiento de 100 dólares. Necesitamos, como estamos acostumbrados, antes de diciembre 15. Después de diciembre 15. Ya tenemos que empezar a cerrar este contrato al precio que esté. Al precio que esté. Así que acuérdate que lo máximo que podemos perder aquí es 400, 310 dólares, que es demasiado barato este contrato. Demasiado barato. Vamos a tratar de llegar a los 310 dólares, 100% de, de ganancia y si no llegamos ahí, bueno, hay que empezar a perderse, hay que empezar a cerrar ese contrato porque mi hermano sí tenía razón cuando me dijo que estaba muy agro de money. Yo hice los cálculos y me da bien, pero me da bien solo si llegamos hasta diciembre 15, diciembre 20. Me puedo extender a diciembre 30, pero no. Yo quiero el movimiento antes de diciembre 15 para pues no estar pasando bravuras. ¿Ok? Y si no, dejas el contrato ahí completo, como puedo hacer yo. Ojo, eso es para ustedes. Yo quizás dejo perder el contrato porque acuérdense que el stop los míos es el todo el contrato. El problema es que si Amazon sigue rangueando ahí y no me da un movimiento fuerte, quizás me atrevo a cerrarlo. Vamos a ver, NIO, eh, perdón, perdón, PEN, la otra acción, esta es la acción esta que, que también es buena, yo ya salí de esta acción porque me quedé, lancé todo el dinero de PEN, se lo metí a DraftKings, ¿okay? así que para que sepan, esta acción es alcista, pero yo cerré esta acción para meterla en DraftKings, NIO no tengo posiciones abiertas, solo a largo plazo, yo creo que ya NIO ahí está listo para retroceder, a la 20, lo he explicado ya, me puedo equivocar y creo que me voy a equivocar porque NIO, tiene vida propia. Mío, no se quiere poner las pilas. QSR todavía no tenemos entrada, señores, parte arriba del rango. Mario también para arriba, no tenemos entrada. Yo voy a pasar esto rapidito para ver si tengo entrada. Y si veo algo, se los digo. Vamos a hacer esto así. Si ven que está pasando en pantalla y nada, ustedes saben ya que esto es alcista. No tengo que estar diciendo que esto es alcista, pero no hay entrada. Aquí hay un rebote sabroso. Aquí hay un rebote sabroso en Bellón. Pero creo que va a comprimir. Así que vamos a ver, vamos a ver si se logra posar por encima de la 20 para ver si buscamos el target de la 50. Pero por ahora, mmm, no sé, es que perdí, es que ya la tengo rabia, Bellón. Eso es como que le digas a, a Guillermo que opere Bellón Meat. Ah, Guillermo. No. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Sí, yo no, ya no la toco. Ya no la tocas. ¿Cuál es la acción, eh, que, la, la acción que me. ¿Cuál es el, 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 el instrumento, Rolas, que menos te gusta? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que el nada? Vale, ¿por qué? Ese es mi favorito. Por la locura. Es que también tuve malas experiencias hace un par de meses, o sea, hace poquito, o sea, como dices, nunca se termina de aprender. Claro. Yo iba muy bien y de repente pues, nos encontramos con la volatilidad que tuvo y. Ay, sí no. Sí. Sigue yendo en bueno, corto, pero... Rolas. Sigue metiéndote en corto. Ay, Dios mío. No vale, así es. A veces uno no tiene la paciencia. Yo, por lo menos, no puedo ver a la plata, man. No la puedo ver ni en pintura. La plata. Meli fue la primera operación ganadora que le gané a Meli ahorita porque me la dio Fran. Porque si no, no tengo suerte con Meli. GameStop no la quiero ver. Tú sabes que yo llegué a tener a GameStop. En, yo llegué a comprar a GameStop en 3 dólares. En 3 dólares. Qué rabia, pana. Qué rabia, de verdad. Son acciones que tú no quieres ver. Eh, y bueno, y mira cómo está ahorita. Javi, ¿cuál, será la, ¿Cuál será la acción de mi hermano, de mi hermano Javier? Javier, ¿cuál es la acción que menos te gusta? Si es que estás ahí, puedes hablar. Porque todos tenemos una acción que no nos gusta. Javi, feliz, fin, feliz día de acción de gracias, hermanito. Debe estar por ahí ocupado viendo el video, pero él solamente lo está viendo y lo, lo, lo está escuchando seguro. Eh, vamos a seguir. Javier a todo le saca dinero, Javier. No, Javier, tiene un estómago que Dios se lo guarde. Sí. Una guarapana, sí, sí. de verdad que sí, Javier hace plata, yo. Javier mueve dinero. Javier, ahí está, la que, no me la, la que no me gusta. Ajá, la que menos te gusta. Correcto. Ajá. Bueno, tengo dos, el gold. Y baba. Chau. Eh, perdón, boing Boin y, y el gol. Chamo, el oro, el, el oro te apoyo. abrí una operación en, en oro en Bing y estoy perdiendo. Lo, yo odio el oro. Chamo, ya me van a liquidar. Ya me van a liquidar, para con oro. Por eso es que no le atreveo. Yo prefiero holdearlo y no tanto. A mí, no, que el oro se va a tu de moon Sí, para que se vaya a tu de moon Yo me voy con mis acciones tu de moon también. No, panita, qué fastidio con el oro. Estoy, te, te apoyo con el oro. Fíjate que quise abrir todas esas operaciones de, de materias primas con Bimbón por eso mismo. <laughs> por si me equivoco, no perderme en nada con mi portafolio. Que no, me, que no lo veo. Lo voy a hacer a puro largo plazo. Voy a usar a bon puro largo plazo. Pero de materias primas. Voy a usar a Bimbón puras materias primas, índice, todas esas cosas. Todas esas cosas que no espero aquí. Yo de pronto le doy una oportunidad a, a Boeing, pero a Loro jamás. Chamo, pero, pero Boeing, acuérdate que Boeing es como el rey. Ya yo conté la historia, ¿no? El rey que Disney se cae en las escaleras. Uno lo protege. Ay, Dios mío, vamos a ver. si sí, es verdad, Javier. Es verdad, es verdad. Yo a veces tengo unas malas suertes con unas acciones. ¡Oh! Y basta que la venda para que suba. Fuu. No, 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 no. Increíble, increíble. Vámonos a ver entonces la siguiente, que es Walmart. No se olviden de, por favor, suscribirse al canal de nuestro gran amigo Rodas. Rolas, hay que ayudar a la comunidad, hay que, hay que unirnos entre todos, no hay que ser egoístas. Yo creo que hay información para todos. La idea, bueno, por supuesto, ser agradecidos y, y no olvidar eh, las oportunidades que se abren, ¿verdad? Porque yo nunca olvido ninguna oportunidad que me han dado, jamás la he olvidado. Así que seamos eh, unidos y, y démosle la oportunidad a las personas que, que merecen una oportunidad. Así que vayan a suscribirse al canal, yo creo que no tienen nada de malo intentarlo, ¿no? Es, es, siempre podemos aprender de alguien y yo creo que, que ahorita podemos aprender un poquito. Vámonos entonces con la siguiente acción que es eh, Western Manager está en un punto sabroso de rebote, lo que pasa, esto es lo que me rabia, ¿vale? Cuando el movimiento viene así con fuerza, con mucha fuerza, entrar aquí es fácil. Entrar aquí mmm, puede ser que también sea fácil, pero entrar aquí me cuesta. Y las preguntas me dirán, ¿por qué te cuesta, Drew? Chavo, porque a pesar de todo sigo estando en la parte de arriba. Lo que pasa es que bueno, viene el retroceso. Así que ahí le podemos dar, esa es la zona 1 de nuestra estrategia. Ahí podemos aplicar zona 1 en la estrategia, ¿ok? Así que vamos a ver algo. Vamos a ver algo Dale. rapidito. Adelante. En el 38.20 ah. FIBO. Interesante. Sí, señor. Ahí podemos ver, ahí podemos tener entrada, muchachos. Podemos tener una entrada, solamente esperemos una vela superada y nos vamos. ¿Ok? Esa vela doye ya nos está dando entrada. De todas maneras, vamos a esperar una vela que la supere y nos vamos con Western Manager. ¿Tenías algo que iba a decir, Rola? No, no, soy yo, hermano. Oh, señores y señores, señores y señores, ya llegó lo que estamos esperando. Y con ustedes. Damas y caballeros, y con ustedes, el que más torqui comió ayer, Arturo Robles. ¿Cómo estás, hermano? Bien, papá. Cuenta tu experiencia eh, con VR. Bueno, primero quiero decir que el pavo te quedó excelente, gracias. quedó muy bueno y la pasamos muy muy buena ayer. Espero que todo el mundo pueda estar en familia y, y haya pasiones. Feliz acción de gracias. Eh, yendo al mercado, hoy estamos un día, sabemos que hoy cerramos a la 1 de la tarde. No hay tanto volumen hoy en el mercado, pero sí estamos viendo el sector tecnológico um, terminando la semana muy fuerte. Les comenté que Amazon debería tener este run up por el lado de la Black Friday. También tenemos Cyber Monday. Eh, sabemos que las ventas de retail estuvieron muy buenas para el día de Thanksgiving. Eh, los niveles fueron a buscar la que había puesto la, los números aquí. Dame un momentito. Aprovechen para suscribirse al canal, muchachos. Dale like, 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 like. Tenemos 663 en vivo. Like, 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 like. Sí, aquí vemos sí, los números eh, para el Thanksgiving Day. Los online sales eh, llegaron a los 5.1 billones de dólares, que eso es un 21.5% del año pasado. Y wow. es más que todo Esto es más que todo Black Friday, que todavía eso, venta, esas ventas van a continuar. Y sabemos que tenemos Cyber Money, que va a ser un día mucho más fuerte. También que, eso, que, que ese número es muy positivo. Disculpa, si Arturo. 20, reacción, disculpa, 20, ¿21% por encima del año pasado? Por encima del año pasado, sí. ¡Oh, Dios! Sí. Dale. Oh, sí, sí. Yo te lo dije. Y estamos viendo que, que el lado del retail que no se enfoca en el lado online. Sí, se afectó un poco y estamos viendo que en, en todos los lados de retail, si ves a Best Buy, eh, Target, Walmart, el, el que lo está haciendo mejor es Amazon y era previsto, porque este Black Friday fue diferente y, y Amazon sabe beneficiar mucho en este Black Friday. Por eso es que estoy muy positivo. Sabemos que sigue Amazon estando en, en la formación simétrica. Eh, eh, yo creo que todavía pudiera no tener ese rompimiento que queremos fuerte, pero ya, menos mal que ya los spreads que de febrero y de marzo ya se le están ganando. Y el único que se le está perdiendo ahorita es el de enero. Y ya cuando tengamos un movimiento más grande, ya en el de enero ya se le, se le va a poder ganar también. Eh, Amazon, yo creo que debería tener rompimiento. Yo sigo diciendo a finales de, finales de noviembre, quizás a mediados de diciembre, ya deberíamos tener ese rompimiento a Amazon. Y ya yo creo que Amazon pudiera llegar a to, ya tocar sus autos highs para ese momento. Especialmente a. Uh, antes de su reporte, los earnings que van a ser en creo que en mediados de enero, yo creo que ya de deberíamos ver a Amazon cercano a su Jotamai. Sabemos que este reporte va a ser muy bueno porque va a ser el Q4 y el Q4 normalmente es el mejor quarter de Amazon, especialmente ahorita que estamos en esta pandemia. Este coro este va a incluir el Prime Day, que sabemos que fue muy bueno, y aparte del Prime Day, va a incluir también el Black Friday y, y el Cyber Monday, y aparte de eso, los holiday sales que se hicieron a, durante Christmas, que yo creo que Amazon debería tener un muy buen reporte, de lo que está haciendo, este, está haciendo esa formación y deberíamos tener ese rompimiento en las próximas semanas. Igualito con Apple, sigo muy, eh, estoy muy positivo con Apple porque eh, creo que en el holiday season mucha gente va a comprar el nuevo iPhone 12, eh, va, van a tener unas ventas excelentes y tiene la misma formación de Amazon, estamos teniendo una formación simétrica y ahora en este momento Estamos tratando de romper la MA20 de las 4 horas. Y, y yo creo que si tenemos un cierre al final del día, eso sería muy alcista para APO. Ya sabemos que ya estamos arriba de la. Estamos a, sí, estamos a punto de romper la, la MA20 de la diaria de las 4 horas. No, la de 4 eh, horas ya la rompimos, la de 4 horas. Estamos a sí, punto pero de romper. Quiero un, un, un candle que cierre, el final del día que cierre. Exacto, que, que una, cierre y teníamos sí. la 50 por arriba, ¿no? En compresión sí, ahí. La 50 ya estamos por arriba, sí. No, no la, 50 arriba. Está, no, la 50 la tenemos arriba. Yo estoy usando tus tu velas. La 50 está arriba, la 20 está abajo y la 200 está abajo, en la de 4 horas, en Apple. Sí, estamos tratando de romper los 117. 117 exactamente. 0, 117. Eso, exactamente. Por ahora, estamos ahí, ahí, ahí. Uh -huh. eh, lo ideal sería cerrar el día arriba de ese nivel, eh, pero en la formación estamos a puntos. Eh, yo creo que el rompimiento, Apple lo va a tener eh, más antes que Amazon porque estamos viendo el, la final del triángulo aquí en, para Apple, yo lo tengo para diciembre 10, que, que deberíamos tener un rompimiento, está a punto de hacer ese rompimiento. Estamos viendo también que el volumen está disminuyendo y, y también estamos viendo la formación en que cada vez los bajos están siendo más altos y los altos están siendo más bajos, pero entonces eh, yo creo que ese rompimiento lo deberíamos tener antes de, de Amazon. Microsoft también lo veo bien. Eh, Microsoft está similar a lo de Apple, se, está, se tiene que montar arriba de la 20 de las 4 horas. Me gusta mucho Amazon porque Amazon ya está arriba de los moving averages, que eso es algo muy importante. Uh -huh. eh, Amazon si ves en la diaria ya está arriba de la MA 20, eh, ya está arriba de todos los moving averages y eso es lo que queremos ver. Ahorita lo que queremos ver es cuando se acerque los 3270 a uh, si tiene un rejection ahí a ese nivel o si tenemos ese rompimiento. Un uh -huh. rompimiento yo diría de 3300 con volumen. Muy fácil ver a Amazon en los 3.500 ah. eh, y eso pasaría rápido, pero antes de eso, tenemos que ver que, um, que el volumen nos acompañe. Hoy es un día de un volumen muy bajo porque el mercado va a a la una de la tarde, y entonces eh, el volumen de hoy es bueno, pero, pero no tiene tanto peso porque el volumen no lo está acompañando. Pero si sí vemos el Nasdaq muy fuerte, y es bueno terminar la semana uh, con, con el Nasdaq con fortaleza, pues sabemos que el Nasdaq ha estado un poco débil en estas últimas dos semanas. Y es bueno que, que tenga un, un buen cierre hoy. Con todo y eso veo, sigo estando viendo una notación en los industrials. Veo a Boeing muy fuerte. Eh, hoy, hoy está, no, no ha subido mucho ni ha bajado. Está, está básicamente flat. Pero veo que con todo y el, la fortaleza del Nasdaq, no, no hay dinero saliendo de, la, de, de estas compañías uh, de industrials. Y eso es algo muy, uh, muy importante para Boeing y sigo pensando que Boeing tengo un target para Boeing en los 240 en las próximas semanas sabemos que está arriba de las medias móviles y eso es muy importante eh, y sabemos y sabemos que Boeing ya va a tener esa aprobación de Europa del 737 y eso va a ser muy muy positivo que yo veo la acción tradeando para el próximo año fácilmente y en los 300 dólares ya ya cuando ya tengamos la vacuna el estímulo eh, veo esta acción a, con bastante potencial en continuar esa subida Uh, para el lado de Palantir, el, la acción es una locura. Sigue subiendo, sigue subiendo. Eh, solamente sean cautelosos. Ya nosotros ya, yo les dije, yo redujo un poquitico la posición el, 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 el ¿cuándo fue? La, hace dos días. Eh, y ya no voy a reducir, nada, ya no voy a reducir más la posición, Lo voy a dejar ahí. Pero tengan cuidado porque está teniendo mucha euforia la acción está subiendo muy rápido. Estamos viendo también en Google Trends la gente, Está buscando mucho la acción, que está ahorita en una etapa como tipo la de Tesla. Todo el mundo está hablando de la acción, hay mucha euforia, pero tengan cuidado ahorita porque cuando hay mucha euforia siempre eh, podemos ver una eh, reacción negativa, eh, podemos ver una mini corrección que sería positiva. Estoy, estoy buscando PowerShare eh, en, en el nivel de los, de los 15 dólares. Si me llega otra vez la oportunidad de los, eh, alrededor de los 15 dólares, sí vamos a añadir más acciones. es que ya estamos cómodos porque lo añadimos en 9.25 que no creo que vaya a llegar menos los 10 dólares otra vez por bastante tiempo, eh, pero, pero si llegamos a tener la oportunidad de tenerlo menos de los 20 dólares, yo creo que sí será una buena oportunidad de añadir más acciones para, para tier ah, En el lado de Nicola, se los dije, acuérdense de, del deadline, de las acciones, las 85 acciones que ya van a estar disponibles para, para entrar al mercado de venta. Eso va a ser diciembre 2, tengan cuidado con Nicola si, tienen cualquier, eh, si son accionistas en Nicola. Tienen que saber ese deadline del año y a, eh, les recomiendo que chequeen la acción cómo eh, responde después de diciembre 2. Uh, sabemos que 85 millones de acciones ya ofrecidas en el mercado eh, pudieran mover la, el precio de la acción. Y bueno, y eso, y eso es todo. Hoy no tuvimos dar económico. Uh, vamos a ver cómo, cómo cerramos el día. Creo que el, el día lo vamos a cerrar muy positivo. El volumen está bajo, que, que no, no creo que... No creo que vayamos a ver movimientos tan violentos. Pero... Ah, y me... Antes que se me olvide. Añadí GLD el día... Uh, hace dos días, en el cierre. Creo que GLD está en un buen punto. Creo que ahorita quizás rompió la 200, ¿o no, hermano? Chao, no. GLD me, me, me decepciona, pero sí, yo también... Trae... Sí, rompió la 200, rompió la 200 pero no, no me preocupa mucho porque no lo está haciendo con tanto volumen. Eh, GLD lo estoy añadiendo a... Uh, Está muy atractivo. Eh, si vemos el pico de los, del 6 de agosto, uh, ha tenido una corrección de casi el 15%, 14,5%. Uh, el volumen ha, ha disminuido. Eh, creo que está muy bueno. Añadí solamente acciones, no añadí contratos, añadí acciones para tener en el portafolio. Eh, y, y sí, yo creo que si quieres añadir oro en este momento está atractivo el precio, está Ajá. rompiendo ahorita la 200. Ay, Sería ideal 10. que cerramos el día en los eh, arriba de los 1,69, que ese es el nivel de las 200, pero no 168.50 con entrando Estoy entrando. En si oro. Es re, alrededor de ese nivel estaría eh, estaría bien entrar, pero yo, yo creo que puede ser un eh, Yendo a Bitcoin. Eh, Permiso, la, antes eh, que te vayas de oro, antes que vaya de oro, primero ya entré con oro. Tienes razón. Eh, ahí me gustó otra vez volví a entrar más con oro pero te das cuenta que puso una tendencial allá abajo y da la casualidad que está que está apoyada en esa tendencia bajista así que puede ser la parte baja de un canal así que me gusta ahí donde está el, 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 la, la estás viendo en la pantalla sí estamos estamos sí lo estoy viendo lo okay. que me gusta es que estamos te, te, testeando el nivel de, que, que, que desarrollamos en julio uh -huh. y fue el, justamente el nivel que tuvimos, eh, el nivel de antes del rompimiento grande uh -huh. que se hizo en julio y agosto, que sí. yo creo que estamos yendo a ese mismo nivel y, y debería haber un buen soporte en ese nivel, porque traíamos sideways bastante en ese nivel, yo creo que tenemos ese soporte y también el soporte de la 200 que ahorita se rompió, pero podemos montarnos en cualquier momento arriba de ese nivel. Sí, si llegamos a bajar más, pudiéramos 158. Testear... Ajá, pudiéramos testear en ese nivel, 158. Sí, yo creo que ahí sería la otra, la otra compra, que este pudiera ser la primera compra, la segunda compra 158, y wow si el oro sigue vendiéndose, uh, yo diría eh, verle el nivel de los 150. Uh, pero yo creo que 158 yo creo que sería el punto más mínimo, no creo que rompa los niveles de, de abril, Uh, especialmente ahorita que sabemos que el dólar debería debilitarse, eh, yo, yo creo que el, el, el oro debería recuperarse en cualquier momento, ya sabemos que ya, ya tiene desde agosto uh, corrigiéndose poco a poco, que yo creo que ya estamos a diciembre, que ya deberíamos ver un bounce, uh, quizás un relief bounce, pero por lo menos un bounce a, a los ciento, 173 dólares, por lo menos. El, uh, y, y después de eso hay que ver si tenemos un rejection y buscamos un lower low. O si tenemos ya un rompimiento arriba de ese nivel y tratamos de buscar a el nivel de los 180. Estoy de acuerdo. Sí, yo puse aquí mis niveles: son 158, 148 y 136. Son los niveles míos uh -huh. ahí. Ok, sigue Arturito. Dale. Sí, 136 es muy difícil porque yo eso sé. fue el nivel de la pandemia. Sí, muy eh, difícil, pero yo, por si acaso. Yo, lo movería, yo creo que si tienen la oportunidad en 150, 160. Uh, está muy atractivo uh -huh. porque sabemos que el, el oro, el punto más bajo que estuvo durante la pandemia, que fue el punto más difícil, eh, fue 138, uh -huh. que tú sabes que ya ese es, un, es el worst case scenario, uh -huh. que ese nivel no, no va a pasar y si llegamos a llegar a ese nivel, el mercado uh, debería estar en... el mercado, uh, vas a ver un colapso en el mercado, si llegamos a ver esos niveles en el, en el oro. Uh, para el lado de Bitcoin, eh, sabíamos que teníamos que tener ese... Eh, este, esta corrección estaba muy sobre extendida ahorita lo que estamos haciendo nos estamos regresando a los moving averages por aero estamos bien en este momento ah, yo les dije que nos tenemos que mantener arriba de los 17 mil dólares para respetar la m 20 de la diaria ah, se rompió ese nivel que el próximo nivel que yo estoy buscando serían los 14 mil 500 si no llegamos si llegamos a cerrar el día abajo de los 17 mil dólares y si llegamos a testear los 14.500 está muy interesante porque desarrollamos mucho soporte en ese nivel. Y si llegamos a romper ese nivel de los 14.500, eh, yo creo que pudiéramos testear el... el, el que, sí, los, los, quizás pudiéramos tocar el weekly de la semana, pero eso no creo que vaya a pasar. Sabemos que estamos sobre, muy sobre extendido. Nosotros pudiéramos corregir ahorita Bitcoin pudiera correr a los 12.600 y todavía mantener esa trayectoria alcista. No va a pasar eso. Yo creo que Bitcoin va a tener una corrección. Uh, yo, yo creo que 14.500 va a ser un buen soporte, pero prepárense porque pudiera pasar eso y no se alarmen si llega a hacer eso. Esto es algo totalmente saludable. Esto no es un. Esto no significa que el bull run se haya terminado. Uh, Bitcoin hace esto. En todos los bullruns y queríamos esta corrección porque no queremos que Bitcoin se sobre extendiera tanto. Y era un punto muy importante porque nos estamos acercando a los más Y yo les comenté que mucha gente uh, quizás compró cercano a estos niveles y ya quieren salir del mercado. Y también tuvimos problemas, eh, tuvimos una noticia de regulación. No, no sabemos lo que atribuyó la, la, la caída, pero lo que sí sabemos es que la caída tenía que venir en cualquier momento y es algo totalmente saludable. Entonces, si quieren acumular, yo creo que comenzaría en los 14.500 y después pudieras hacer en, la, en los niveles de los eh, 14.500 y después los 12.000. El, el otro nivel sería la, el MA20 de los weekly, que sería 12.500, que puede, puedes hacer primera compra 14.500 y después 12.500. Y ahorita puedes poner una posición más grande, pero tienes que saber que la última compra tiene que ser la más grande, uh -huh. que vas incrementando la compra. Cuando el precio esté disminuyendo más, ¿sabes qué es interesante? Porque si Bitcoin sigue así y empieza a caer supuestamente, en la semanal sale más fácil el, el, el Golden Pocket, lo tenemos en 61,80, 66,67, está en la zona de 13,745 y 13,297. 13, y 13, en esa zona sería el Golden Pocket. Y todavía estamos súper saludables en <laughs> esa zona, hasta allá abajo. Yo le dije 14.500 por el, ah, el Golden Pocket, tú estás diciendo la semanal, pero el Golden Pocket del diario es 14.450. A ah, veces okay. pues le estoy diciendo 14.500 porque el Golden Pocket diario sería ese nivel y justamente lo, lo está soportado por la, el 50 Moving Average. Ah, yo que, creo que, tú, que lanzaste, tú lanzaste esto como rodas porque da la casualidad que si yo muevo a la siguiente vela, es verdad, me queda ahí y el 38.20 me pegaría justamente donde se está devolviendo ahorita. Bitcoin ahorita se está volviendo en 38.20 Fibonacci. En la semana lo hago, más, lo hago más fácil. En la diaria me sale un poquito más arriba. Aunque debería ser lo mismo, pero es porque es más fácil pegarlo aquí que allá. Sí, tienes razón. Si lo pego desde aquí, me queda el Golden Pocket. Efectivamente, me queda el Golden Pocket en los... En... ¿Es que de dónde estás lanzando tu Golden Pocket? ¿Desde la última vela roja? Yo la estoy lanzando desde, desde octubre 16, hermano. Ah, que fue justamente antes del spike. Eh, antes este del spike, ya te entendí. Lo estás tirando justo uh -huh. antes de la, del, del running. Sí, no lo estoy, haci no lo estoy haciendo desde, desde los 9,800. Lo estoy haciendo desde los, okay. los 11,000. Que fue nice. la que, que tuvo, trajo... Entonces, entonces ahí ya pegó en el, en el Fibonacci 38.20. Sí, ya rompimos el 23, que, sí. que era los eh, 17,600. Uh -huh. Ya se rompió ese nivel. Y ahora el está 38, rebotando en 38.20. Este está en. Sí, 16.400, sí. Exacto. Ah, interesante. Muy interesante. Excelente. Sí. Excelente. Ok. Perfecto. Yo, sí, yo creo que sería muy posible eh, ser el 61. Porque si analizas en la corrección, sería una corrección de. Sí, sería, te, tuviera muy lógico, pero es una corrección de casi el 25-26%. es lo que estábamos y esperando? Abraje, Eso es lo que se corrige Bitcoin. Bitcoin uh -huh. se corrige del, del 10 al 30% en, este, en estos bullruns. Normalmente uh -huh. no más del 30%. Parece que te estoy diciendo que puedes dividir esas compras. Ya cuando Bitcoin ya se corrige un 10%, ya puedes añadir en compras y al 30% ya es cuando va a ser la compra mayor, que vas incrementando esas órdenes y lo puedes hacer simple, lo, lo puedes dividir entre tres o lo puedes dividir entre 10, 15, 20, 25, 30 co como tú, como se te haga más cómodo uh -huh. Exactamente, wow, qué bueno está eso, gracias Arturito ¿y cómo te pareció la, vir la realidad virtual que te llevé ayer? Wow, excelente, está excelente sí, ah, fue la primera vez eh, viéndolo me encantó, me encantó, me, me sorprende que eso es un proyecto muy grande para Facebook y yo creo uh -huh. que en los próximos años lo, lo va a ayudar mucho Sí, yo ahorita estoy muy bullish con Facebook después de haber visto eso. <laughs> Demasiado bullish, increíble sí. la tecnología de Facebook. Eh, y te digo una cosa: ayer lo volví a probar con las gráficas, chamo. Puse a Bitcoin varias pantallas alrededor mío. Me sentía que estaba dentro de la gráfica de Bitcoin. Me sentía que estaba en el mundo de BTC. Me lo todo para donde wow. volteaba BTC. Oiga, oh, y hacía las resistencias. Me decían: ¿Qué estás haciendo? Tú trabajando con los lentes puestos. Ra, ra. Fue muy demasiado bueno. Bueno, Arturito, te la, quiero la, mucho. La es excelente. Sí. Bueno, sí, te quiero eso mucho. Todo, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Espero que tengan un feliz fin de semana. Eh, y bueno, sí, vamos a chequear cómo cerramos el día. Debería ser positivo. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Los quiero mucho. ¿okay? Igual, Salud. papi. Que Dios te bendiga. Y bueno, ese fue el Master Trailer del equipo Atrévete con Drew. Arturo Robles. Así que por ahora, danos like, 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 like. Si te gustó lo que estás viendo, dale like. Y si te parece que este contenido es de calidad, suscríbete al canal. Considera suscribirte. Pero ¿para qué lo vas a considerar? Solo suscríbete. <laughs> ¿Pero para qué lo consideras? Si tú sabes que se te va a olvidar. Que, que si ya, ya está a punto estás hasta aquí, es para que te suscribas. Ok, al canal. Bueno, seguimos. Seguimos entonces con los movimientos. Eh, Roda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué te pareció el, el, el análisis de Arturo Robles? Es mi hermano, Master 3 del equipo Atrévete. ¿Qué te pareció, Roda? ¿Roda? Se nos fue Roda. Se nos durmió. Roda. Se durmió Roda. Bueno, tenemos varios superchats pendientes. Vámonos con el superchat a que Roda aparezca. Joseph de Jesús. Drew, entré en un call de Ford Strike 5.5 para enero 22. Breaking ese... Even 9.49. ¿En dónde? ¿En dónde entró? En Ford. For. Ford. Perfecto. Eh, ¿Entró Strike cuándo? 5 .5. ¿Cuándo entró? No indica. Si entraste ahorita, mm, mm, muy mal. Muy mal porque estás en la parte arriba. Si entraste en 868, ok, sí puede ser porque estabas, en, estabas también sobre extendido. Ok, vamos a suponer que entraste por esa velita roja. Perfecto. Vamos a suponer que entraste por esa velita roja. No hay ningún problema. ¿Cuál es el, 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 el strike? Perdón, el, 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 ¿El strike. Ajá, les trae 5.5. 5.5 para enero 22. Entró en, en Breaking un... Breaking even. Es un call. Leap call. Pero ¿por qué entrarías en un leap call allá arriba? Te pregunto, ¿por qué entraste en un leap call allá arriba? ¿Por qué? ¿Por qué entrar en un leap call allá arriba? La pantalla, Drew. Sí, ya va, que estoy tratando de estudiar yo mismo primero. ¿Por qué entrar en un lip call allá arriba? O sea, mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? No sé, dime tú por qué entraste y te digo si hiciste lo correcto. Quizás yo estoy viendo algo que yo que, que, que no estoy viendo. ¿Por qué entrar en un lip call ahí? Tal vez yo no estoy viendo algo que tú sí ves. Ya va, que se me movió esto. Se me movió todo esto, vale, qué problema. Ok, ahí está. Bueno, nada, ya estás montado en el aparato. Relájate entonces. Yo tengo una estrategia, muchachos, y yo sigo mi estrategia al, 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 pie, del, al pie del cañón, o sea, yo allá arriba no hago un lip call in the money, quizás hago un lip call auro de money como se los expliqué. Tú estás en un delta 80 ahorita. Y vas a bajar todo eso con delta 80 sobre extendido en la 20. Por lo menos espérate llegar a la 20. Digo yo, ¿no? Digo yo. O sea, no sé. Digo yo. Eh, esa es mi estrategia. Yo no quiero que ustedes digan que esta estrategia yo se las enseñé. La habrán visto en otro canal o en otra persona. Yo eso no se los enseñé. Ojalá que ganes platica, métete un, un sell call. En este momento tienes que proteger esa, esa operación con un sell call. En, si tu breaking even fue 9.49, tendrás que meter un sell call aproximadamente en los 10 dólares o, lo, o en los 9.59, no sé, para que ganes la prima. Si se te devuelve el, pro, el si se te devuelve y no te pegue duro. Pero les sigo diciendo: Esa no es la mejor estrategia. La mejor estrategia es agarrarlo, por lo menos en la 20. La entrada se hace donde se tiene que hacer. Es un lip call arriesgado, para mi opinión. Te costó 395 dólares. Está bien, gracias a Dios, no costó mucho. Es un no, no costó nada, gracias a Dios. Por ahí vamos bien. No sé cuál es tu capital, de todas maneras, pero está bien. Lo hiciste a un 5.5. A 5.5 está muy bien. El, 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 el target que le, le pusiste al lip call está muy bien. Excelente. Yo lo que te estoy eh, debatiendo. Debatiendo. No te estoy diciendo que está mal. Para mí está mal, pero quizás no. Para mí, para Drew Lozano, en mi opinión, no, nunca hubiese hecho yo un leap call allá arriba. No significa que no vas a ganar. Significa que es riesgoso. Eso es todo. O sea, yo no no, no lo hago allá arriba. Y si estás haciendo la estrategia mía, no. Ahí no va un leap call. Si estás utilizando una estrategia, leap call y punto, está bien hecho. Todo lo que hiciste está bien hecho. Escoger el strike price fue perfecto. Escoger el, 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 la fecha de vencimiento fue perfecta. Todo lo hiciste bien. Lo único que te estoy reclamando es la entrada. La entrada. Estás, imagínate que eso baje hasta 860. ¿Esos son cuántos? Eso son. Cuánto? Eso es, eso son 8, imagínate que bajes a 860. Estás en 911. En, 9, en, en 860. Estás perdiendo 40 dólares de un guamazo en, un, en una entrada de, de que te costó 395. Estamos hablando casi del. Bueno, todavía no estás en el 25%. Está bien. Está bien. Me imagino que dirás... Me imagino que esto es lo que tú me vas a responder. Yo te, me voy a autorresponder. A menos que ya me respondió. ¿Ya me respondió? No, no. Hay no. Ok. Voy a autorresponderme. La respuesta es esta. Drew, no, no me importa que baje a 8.55 porque yo a largo plazo creo que Ford va a seguir subiendo y va a llegar a los 12 dólares y no pienso meter un sell call por esa zona. Perfecto. Si esa es la respuesta... Porque lo estás haciendo a largo plazo y no te importa nada, no estás haciendo trading, sino que estás viendo esta operación a más de dos años y no piensas mortificarte si esta cosa cae, perfecto, lo hiciste bien. Tiene una formación, atrévete, va fuerte, no importa que corrija, ella va a subir, excelente. Y estás dispuesto a perder 200 y pico de dólares, excelente, lo hiciste perfecto. Pero si lo estás haciendo para atreviar y para abrir varias posiciones, no tienes espacio para abrir más posiciones. Esa es tu única posición. Dice okay. que quiere las acciones. Quiere las acciones. Entonces si quiere las acciones, ¿por qué carrizo? Entonces quédate así tranquilo. ¿Para qué haces un sell call? Compra las acciones y punto. Porque las quiere más barato. Yo creo que es porque te quedas ahí por mucho tiempo. Entonces quédate tranquilo. Quédate tranquilo y estás trayendo el lip call como que si fuesen acciones. Perfecto. Bajo ese punto, excelente. Estás usando lip call. Estás usando el lip call para que sean como acciones. Excelente. Y quiera las acciones y allá arriba la compraste. Si te asignan, te asignaron a ese precio. Perfecto. Bajo, esa, bajo, ese, bajo ese carácter está bien. Excelente. ¿Vieron? Que de repente la forma en que tú tradeas no es la misma forma como tradeo yo. Entonces, bajo ese parámetro está bien. Vamos a poner aquí un full screen. Y ya está listo. Muy bien. Siguiente super chat. Entonces no le demos más vuelta a esto. Perfecto. Le hiciste bien. El strike price está perfecto. Todo está perfecto, la entrada lo único que me, persona que me adelantaste, pero ya explicaste que lo estás haciendo porque quieres las acciones a largo plazo. Excelente, tremenda entrada. ¿Qué más? Juan Finanzas, Drew bendigo, Walmart eh, strike, eh, SP 120-125 para diciembre 18 o enero 21. Ok, vamos a ver rapidito, WM, 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 SP. Oye, ahí está, w, stop. W, M WMC. Sí. Este, Aguante, juega este manager, es este manager. Pero el SP sí. no entendí lo que significa, pero bueno, no importa. Stop es eh, eh, simple. Spread debe ser un spread, un spread. 120 125 100... Ajá, ahí está bien, la entrada está bien, está en la 20, es una entrada técnica. Perfecto, me imagino que estás haciendo rebote directo. Déjame verla. No estás entrando con confirmación. No hay confirmación rebote directo confirmado. Perfecto. Excelente. La entrada es perfecta. Una entrada en una entrada por confirmación. Por, por, por no por, por confirmación. Por rebote directo. No hay confirmación todavía. La confirmación no la tenemos. Tenemos que esperar una, una vela verde superada. Pero me imagino que conseguiste la confirmación en la gráfica de 30. No tenemos. En la gráfica de una hora. No tenemos confirmación. En la gráfica de cuatro horas no tenemos confirmación. No hay confirmación, estás entrando por rebote directo. Tú piensas que iba a rebotar, no está nada mal. Entonces, si piensas que va a rebotar ahí, tienes que jugar una jugada pequeña para después volver a jugar y proteger esta jugada. Déjame ver tu spread. 120 125. Oh yeah, oh yeah, muy bien, muy bien jugada, 120. Oh yeah, bien jugada, 125. Oh, bien exigente. Sí, está bien jugada. Para diciembre 18, ¡Oh! no vale. ¿Tú crees que eso va a llegar ahí tan rápido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 días le tardó bajar y subirle cuesta más. Bueno, vamos a darle, tranquilo. Sí. Pregunta que si para diciembre o para enero. Para enero, papo. Para enero, por, el, por la distancia, para enero. Para enero. Para enero y con cautela, ¿viste? Para enero y con cautela. Para enero, para enero, para enero. Pa enero. Para enero, para enero, papá. Para enero, está auro de money. El breaking even te va a quedar en 123 dólares. Te va a quedar, ¿entiendes? Si le estás metiendo 120, 125, el breaking even te va a quedar en 123 dólares y 123 dólares arriba, ¿viste? Ten cuidadito. mejor que lo pongas para enero para que puedas sacar, si no sube con fuerza, sacar algo de profit en diciembre. ¿Ok? Para enero, para enero queda en 121 el breaking even. Para enero queda en 121 el break even. Es mucho mejor 121. 121 queda mejor, ¿viste? Sí, para enero queda 121. Yo jugaría la confirmación, pero concha te vas a perder esa, esa platica Así que te entiendo que entres ahí. Está bien. Siempre y cuando entendiendo de que necesitas la verdadera entrada, va a ser en el amarillo, ¿viste? Ahí es la verdadera entrada, que es mira donde siempre pega. Pero va bien. Está buena. Está buena esa. Eh, ¿Qué más tenemos? Winso 321, tarde, pero Happy Thanksgiving, maestro Drew y King Arturo Bendiciones. Y el King Arturo. <laughs> qué bonito fue eso. Gracias, mi Winso 321. Tarde, pero happy. Happy Thanksgiving. Maestro Drew y el King Arturo. <laughs> que Dios te bendiga, Winso. ¿Qué más tenemos por ahí? Los muchachos del taller Marce. Arturo, qué bueno que ya estás con nosotros. ¿Recomiendas algún contrato de IDXX? No, IDEX no, Laboratorio. No. no. Te lo digo yo de una que no. <laughs> Aunque yo conozco a Arturito. Arturito ahorita no está apostando de laboratorios ahorita, ahorita, ahorita. De todas maneras vamos a ver qué está mostrando el laboratorio. Muy buena, muy buena, muy buena subida. Creo que está muy arriba, muy volátiles, pero eh, sobre la 20, cambi. Sobre la 20, cambi. Pero, uy, el laboratorio ahorita yo creo que no nos de pegar mucho. Porque es que esta es una batalla contra la... Contra la batalla. Está demasiado por encima del fair value. Estoy seguro de eso. Muy caro el laboratorio. Ten cuidado. Para especular puede ser un spread quizás. en Un spread de un auro de money. Es que demasiado arriba, papo. Mira, un spread es más seguro. Aro de money o spread. Puedes lanzarte aquí. Un oro de money a 486.500 te va a costar caro. Es que yo creo que no, no deberías hacer nada aquí ahorita. Yo creo que aquí no vamos a esperar que penetra la amarilla, por lo menos que está muy caro, papi. Te lo prometo. Anyway, tú tomas la decisión, pero ahí yo no veo, no, 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 no me metería en esta, en esta acción. Puede que siga subiendo, pero no está justificado, en mi opinión. Además, ¿qué, qué, qué viene? Car King, saludos Arturo, Happy Thanksgiving. ¿Qué opinas de QS, Quantum Skate Corporation, fabrican las baterías eléctricas? Cónchale, debe ser buenísimo. Es buenísimo. Esas eran preguntas para Arturo. Debíamos haberle dado esas preguntas. ¿Qué? ¿Qué es esto? Yo te voy a decir lo que te dije en Pantier. Esto es un análisis técnico muy difícil, muchachos. Déjame analizarla. Es que la tendré a analizar en 30 minutos. Tampoco. No sé qué decirte. Te voy a hacer el mismo dibujo de Pantier. El mismo. Para ver qué pasa. El análisis técnico puede ser para arriba, puede ser lateral, pues sepa para abajo. Siguiente. La por misma. ¿Saben que este, este es el signo de la, de la suerte? Porque eso fue lo que le hice a Pantier, y subió. <laughs> Así que el signo de la suerte. Mejor lo quito, porque si me queda ese signo y voy a pensar que es Pantier. <laughs> ya va. Ese, ese signo nunca lo dejé. Arturito, no sé si está lo va a usar o no, no. No me ha dicho nada. Así que por ahora creo que Arturo no va a tradear esto. Pero está interesante, muchachos. Esto es una lotería. Siguiente. <laughs> Está buena, está buena. Sammy Carrasquel. Drew, ayer dejé en Telegram en el grupo de contratos un video de un matemático que piensa, que piensa como tú: enseñar a todo el que pueda. Un saludo. Amén. Así salud, mismo es. Así mismo es. ¿Qué más? Muchas gracias, Sammy. Yeshua, ¿qué opinas de Qualcomm, mi pana super capo? Qualcomm, me encanta. Excelente. Eh, entrar ya le vamos así ya corrigió. Ay, mi problema problemas con mi. Chamo, te, tú nos dio entrada, ¿viste? Sí, está como que chévere. Ahí. Nos dio entrada. Nos dio entrada. En 140, ahora está alejada, está confirmada, ¿sí? Un rebote por rebote directo, podrías entrar todavía, puedes entrar por rebote directo, te explico por qué, porque está justo en esa velita, ¿no? Cuanco, me gusta, chamo me gusta, pero con acciones. Cuanco es una tremenda compañía, los, los celulares casi tienen esos microchips. Mira, chamo me gusta Cuanco, me gusta mucho. ¿Ok? Me gusta. quiero tienes las Hekinachi, eh? Sí, sí, ah, las Hekinachi. Ah, pero igualito me no. gusta con Hekinachi. Bueno, y con las Hekinachi está volado. Está perfecto con Hikinachi. Vamos a buscar mi, 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 mis candles. Uy, papá, sí, claro que sí. Gracias. Claro que sí. Tenemos un soldado invisible allá abajo protegiéndonos. Excelente. ¿Vieron la diferencia? Para mí, que yo estoy acostumbrado a mis soldados invisibles. Mi hermano, porque no toma en cuenta soldados invisibles. Yo sí. Ahí está. Excelente, papi. Ah, dale, con furia. Parte arriba del rango. Parte arriba del rango. Uf. Sí, 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 sí sabiendo que, pana, que se te puede regresar para, para hacer rango, ¿no? Así que ten cuidado. Haces un spread. Si pudiera en si, la 20. Si, si pudiera en la 20, mejor. Si yes. pudieras en la 20, mejor. Exacto. Pero ahí está bien. No, 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 hay, no, hay, no hay mucha diferencia. Además, ¿qué más? Nahuel, eh, hola Drew. Como ves, Meli, estoy 15% de ganancias. Ya saca ganancias. Yo saqué ganancias, Meli. Él Me lo dijo mi mamá. Sacar ganancia por doble, por doble techo. Ok, por doble techo. Ahí donde está tienes que sacar ganancia. Ya, por doble techo. Ojo, yo no digo que se va a devolver, sino por técnico tengo que sacar ganancia ahí, por, por, por análisis técnico. Ahí un doble techo saco ganancia. Yo, Drew Lozano, mi opinión. ¿Qué más tenemos por ahí? Nelly Sange eh, ¿podrías analizar el Nasdaq? Maestro? Oye, por cierto, yo te estoy haciendo aquí que saques ganancia y yo no me acuerdo si yo saqué ganancia. <laughs> eh, espérate un momenteco que yo también tengo eso. Meli, me lo dijo mi mamá. Yo creo que yo saqué ganancia antes, porque acuérdate que Meli y yo no nos la llevamos bien. Entonces, yo creo que yo saqué esto ya. Sí, ya yo saqué ganancia. Sí. Yo saqué ganancia. A ver, sí, yo saqué ganancia en esa resistencia. Yo saqué ganancia en esa resistencia. Exactamente aquí saqué ganancia. Yo, ¿ves? 1400. Eh, la última, yo saqué varias ganancias. La última, la penúltima fue 1417 y la otra fue en el otro portafolio allá arriba. Sí, yo yo sé qué ganancia. Yo estoy out of the, of the market. Perfecto. Siguiente y saco ganancias rápido porque acuérdense que yo soy soy alérgico a Meli. <laughs> Me hizo una buena platica Meli. ¿Qué más? Analizar Nasdaq. Nasdaq. Vamos a analizar el Nasdaq. Un, dos tres. Voy a analizar el, el ETF del Nasdaq. Saben que yo no yo no tradeo Nasdaq como tal. Ok. Parte arriba. Ajá. Ajá. Señores. Poquito, pero seguro, todavía sigue siendo alcista el, el movimiento. Aunque ustedes no lo crean. <laughs> todavía no hay doble pecho. Alguien podría decir que este es un triple techo y se acepta. Pero por este por este gap que les voy a dibujar ahorita. Ah, esperen un momento. Por este gap, es que yo no creo que sea un doble techo. Ajá, por este gap que está aquí, yo no creo que es doble techo. Esto es alcista. ¿Vieron esto? Pum, pum, pum. Deberíamos estar buscando pronto. Los 303 dólares pronto en el Nasdaq. Así que esto es alcista y no hay triple techo ahí. Ahora, ¿sacar ganancia ahí? Claro que sí. Oye, oh yeah. pero bueno. No creo que nadie esté trayendo el cucucu porque no hemos dado entrada. La única entrada fue aquí y yo no he entrado, ni mi hermano no he entrado, pero el que entró todavía se puede lanzar una, una, un tirón alcista y montar tu stop loss por debajo del bolsoldado invisible en 296. Aunque esté sobre extendido, sigue siendo el cisto, todavía tiene fuerza. ¿Qué más tenemos por ahí? Juan Carlos Cárdenas, Drew, un abrazo. ¿Cómo configuro la SMA-20 Tinker Swim? Estoy confundido. Ok, eso es fácil. Tú te agarras aquí, ya va. Te vas acá, Tinker Swing. Ya va, ¿qué está pasando? No, no me cierre esto. Ok, en Tinker Swing, aquí está Tinker Swing. Tinker Swing siempre abierto aquí. Te vas para acá donde dicen las bolitas estas. Chart setting. Perdón, perdón, perdón. discúlpeme. Aquí donde dice estudios, ok. Le pegas estudio, le dices editar estudio en algún lado que diga y le pones aquí M M O es más, anótalo, eso es lo que tienes que ponerle esto que está aquí, esto que está aquí esto que está aquí, le pones a una M-O-V-A-E-B-G o exponencial a la palabra y le metes a págata y, y le das doble clic te lo voy a hacer una, una sola ¿okay? M-O-V o vamos a ponerle exponencial, como lo busco yo exponencial ex, exponencial, entonces buscas aquí la que dice exponencial average, no sé qué broma, aquí la viste moving average exponential esa es la exponencial. Le das doble clic y te aparece ahí. ¿La viste? Le das aquí al botón de, de. De esta ruedita. Y le cambias aquí 20. Y le das OK. Y le cambias el, 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 el color blanco para que tengas igual que yo. ¡Pácate! Le pones el color blanco. Y es esta que está acá. Y te queda así. Después le das a la palabra simple. Simple. Y buscas simple moving average, le das doble clic y te aparece aquí, ¿ves? Le das a la ruedita y le cambias esto al color al, al que viene. En este caso 50, le pones esto de color amarillo. Pum, a ponerle 50, la, la subraya y le pones 50. Y le pones color amarillo. Pum, una vez que le has puesto la bolilla le das ok, le voy a poner otro color para que veas cómo se ve, pero es amarilla. Pum, y ya. Y le das aplicar, pá Pero en este momento lo voy a borrar. Que esa no es la que yo uso, ok. Igualito lo haces con la 200, pum, le cambias la 200, le pones color rojo y le das aplicar, tacata, taca! y después le das OK, clac y listo. ¿Ok? Y te queda así como está. Esa es la forma. Muchas gracias por ese super chat. ¿Qué más? Listo, es todo. Y a ver si Rolas anda por ahí ya. Sí, vamos a hablar con Rola porque ya se va a terminar el programa y yo me, yo me hice golpe de estado. <laughs> ¿Cómo está Rola? Relata el micrófono por otro pedí uno prestado y nomás no y tuve que regresar a este que tengo que hablar bien fuerte tengo que gritar hermanos ah bueno perdón no te preocupes rola igual la gente te quiere te admira está muy contenta con, con lo que has dicho lo poco que se te ha escuchado pero vas bien escuchaste a Arturo no, 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 no. también es interesante que se vayan a suscribir que vayan a, al WhatsApp porque también pues ahí ya pueden Pueden ver un programa completo, ¿no? Que también es padre. Ver el... Bueno, padre en México es como chévere, como Chachi en España. Ajá. Eh, ver como opiniones distintas, a veces no tanto distintas, sino diferentes maneras de ver el mercado, diferentes mercados al mismo tiempo como, por ejemplo, que lo hemos mencionado como el petróleo. Es, es bueno ver el scalping y, y el holding y el swing. O sea, de todo un poquito creo que es lo mejor porque va, va generando un criterio, ¿no? Mental más grande, y ahí es donde las personas se pueden sentir más cómodas o incómodas, porque me doy cuenta que, por ejemplo, eh, Fran y tú tienen una manera de, de traidar muy diferente, y eso enriquece a todo tu público. Entonces, es, es padre que haya tanta diversidad de, de maneras de ver el mercado. A mí me, me pone muy feliz ver tu programa. Eh, también quería comentarte algo. Eh, un pequeño paréntesis, de verdad quiero felicitarte porque tienes para mí el mejor programa de trading en YouTube. Creo que la gente lo sabe. Eh, el compromiso que tienes, brother, a mí me motiva mucho, a todo nuestro equipo también. Y de verdad que muchas, muchas felicidades por todo lo que haces, por toda la comunidad de gente que quiere y tiene el sueño de, de ser traders. ¿no? Gracias, Rolas. Gracias, muy amable. Eh, tomo eso con mucho, con mucho orgullo y con, y con mucha humildad también, esas palabras. Y, y bueno, y muchísimas gracias. Quiero que sepas que yo pienso que tú también vas a tener uno de los mejores programas. Me gusta tu, tu forma de, de tredear, me gusta tu sencillez. Yo creo que lo más importante es la sencillez, la humildad eh, para, para, para explicar, aunque a veces, no so <laughs> a veces yo me desespero, pero es porque queremos lo mejor para la comunidad. Y sí, señor, vayan a ver, eh, tenemos, eh, Rolas tiene su, eh, bueno, la, la, la gente de, de invertir a corto plazo tiene el, el canal de WhatsApp, que también está todo eso, está en la descripción de este programa, también en la descripción de, sus, de su canal, me imagino que también lo tiene. Así que, por favor, vayan allá. Alguna pregunta, digan que van de parte de Atrévete con Drew, si quieren dejar comentarios para que los traten como, como VIP, y, sí, y, y sepan de dónde vienen yo quiero felicitarte Rodas eh, por, por ese trabajo que estás haciendo en nombre de, de tu equipo a ti y a tu equipo te quiero felicitar porque no es fácil comenzar brother y te voy a dar un, un, un ¿cómo se dice? un consejo sigue adelante sigue echándole duro, que tu equipo siga dándole duro eh, ustedes poco a poco se llega a, a esto tengo más de un año ya con el, con el tengo un año, de, de hecho un año en realidad cuando lo agarré esto seriamente, menos de un año, menos de un año, pero seriamente menos de un año, pero un año en el programa y Dios nos ha dado, nos bendecido y nos ha dado la comunidad que tenemos porque hemos luchado por eso, hemos peleado por eso, hemos pasado por momentos difíciles, hemos pasado por angustias, por dramas, por lo que sea, pero lo más importante es que aquí estamos. Eh, dando la cara a la audiencia. Hemos pasado por, han, por problemas cuando tu Okex, imagínate, tú no te imaginarás eh, el, el bochorno para uno que tu único sponsor cierre. Y gracias a Dios salimos adelante victoriosos. O sea que no te preocupes porque van a haber eh, adversidades durante tu carrera como, como analista, como trader, como youtuber, como lo que tú quieras. Pero es simplemente poner tu cabeza en alto y seguir adelante. Y cuentas con esta comunidad. Que te apoya y que te va a apoyar mientras seas, mientras predicas lo que estás predi predicando y no te desvíes de esto tan bonito que es educar y que paguen los demás, yo creo que te va a ir excelente, mi hermano. La integridad de uno es lo más importante, no se te olvide eso, Rolas. Mantente como estás, me encanta tu análisis, te bendigo tu análisis. Fíjate que tu análisis se parecía mucho a Arturo, por eso fue que quería que escuchara a Arturito el mismo análisis. Tenía los Fibonacci en los mismos puntos que tenías tú, me gustó mucho eso. Eh, increíble y tú ni siquiera conoces a Arturo y ni Arturo te conoce a ti todavía fíjate Arturo no sabía que estaba aquí y sí y, y me parece que extremadamente bien y el grupo en la familia Atrévete mientras tú hagas eso y mientras tú mantengas y tu gente mantenga eso tan bonito sin mentir a la comunidad te va a ir excelente excelente te lo prometo y para las promesas un botón. Vamos a ver, comunidad. Vamos a, vamos a aplaudir a, a Rolas con un pum. Me hacen ese favorcito con un pum y una suscripción. Vamos a darle. Vamos a aplaudir a Rolas con un pum. Vámonos con el pum del grito de guerra. Y mientras tanto que en ese grito de guerra. Con ese grito de guerra. Nos vamos a lanzar ese pum. El secreto es la paciencia. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Y aquí lo que importa es cómo hacer billete. Mírala, el precio está Mira, mírala, 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 mírala. Deja que el precio se busque a ti. Si sí, se puede. Ahí va, ahí va. Rebote directo. Eso es alcista. De la verde sufera la roja. ¡Pum! Bueno, ese comercial fue para ti, Rolas, y ese pum son los aplausos de nuestra comunidad para ti. Muchísimas gracias, Rolas aceptalo con alegría cómo qué te parece cómo te está aceptando la comunidad aquí rolas cuéntanos es, es emocionante porque pues nosotros tenemos muy poquito tiempo de, de entrar a YouTube y por ejemplo ayer que fue el primer programa en el que estuvimos con la comunidad Atrévete, para nuestro stream que tuvimos ya en el canal wow o sea se sintió completamente distinto sabes o sea sí es emocionante que la gente confíe en ti y que apoyen tanto, porque llegaban comentarios y decían, venimos de la comunidad Atrévete, gracias por compartir información, por tener la misma filosofía, y es súper es, es exponencial así lo que, lo que sentimos. Entonces, gracias a todos los que se han suscrito, que han activado la campanita, que han mandado mensaje al canal de, de WhatsApp, que es para tener mucha información, también totalmente gratuita. Eso a nosotros nos ha puesto muy felices y nos motiva a tener un programa mejor, o sea, echarle más ganas para lograr algún día tener un programa como el tuyo. La verdad es que es como el, eh, la meta, ¿no? Tener algo tan bonito, eh, estos, esta confianza que tiene la gente contigo de, de los análisis, es muy, muy excitante, ¿sabes? Es muy, muy divertido también. Eh, la gente en la comunidad que estamos creando en el grupo de whatsapp que también está en la descripción eh, comentando sobre análisis mandando sus, propias, sus propios pensamientos eh, debatiendo sobre lo que pasaba en el bitcoin y fue una locura que antes pues no, no, no teníamos entonces gracias a todos ustedes eh, gracias a ti Drew eres, eres una buena persona se nota eres un, un ser positivo y eso para nosotros es bendición y creo que se te va a regresar a ti por el doble y de verdad que Dios te siga bendiciendo que siga creciendo tu canal que va como la espuma y te deseamos no solo de mi parte sino de todo el equipo que esto siga para adelante brother gracias gracias hermano y te deseo a ti lo mismo y bueno y acuérdate que cuando sean bastantes no se olviden de aquí del, de, 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 de atrévete no sé, querido, me encantaría después más adelante, cuando todo esté bien, que esté estructurado, crear esa alianza como tengo con Fran y esa alianza tan bonita que tenemos. Eh, porque yo lo que quiero es que es eso, que, que, que cambiemos la forma de pensar y, y expliquemos a la comunidad de forma gratuita y que sea YouTube el que pague y, lo, y, los, pro, y los patrocinantes, ¿me entiendes? Se puede lograr, se puede lograr. Y bueno, y si se hace congreso, ya es otra cosa. Cuando uno viaja y uno dice, mira, vamos a mover a todos los atrevidos a una ciudad. Bueno, eso hace falta billete pero ahí vamos a estar también. Pero es distinto cuando toda la, la, la base de tu proyecto es, es, lo, es lo más gratuito que puedas, porque la comunidad te lo va a agradecer. Y quiero que sepas que esta comunidad es muy inteligente, Roda. Esta comunidad es, es una comunidad activa que estudia que somos poquitos, porque somos 20.000 mil, pero esos 20.000 mil son atrevidos, que le dan duro al mercado. O sea, aquí entra una persona y habla tonterías y se dan cuenta, nada, esa es mentira. ¿Por qué? Porque son muy educados, son, son, han, han, han estudiado muchísimo. A veces yo me equivoco y me corrigen. ¡Pam! Aunque ellos saben que mi nombre, yo, yo me equivoco en todo, hasta en los nombres. Mira, a ti te he dicho rolas, ¿Cómo? te estaba diciendo, no sé qué te decía, roda, rola, rola. <laughs> ya no sé. Eh, eh, porque tengo problemas con, con los nombres, pero tranquilo que ya sé que rolas. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una comunidad que te va a dar amor, cariño, si tú le das a ellos tra transparencia. Mientras tú des transparencia, esta comunidad te va a responder, te lo prometo, porque a mí me lo ha hecho. A mí me han hecho llorar, me han hecho reír, me han sorprendido en mi cumpleaños, el de mi hermano. Es una comunidad que, mira, ayer fue hermoso. ¿Sabes lo que es que han, hayan donado su tiempo? O sea, ellos tienen una llamada que eh, dura muchísimo tiempo para poder comunicarse conmigo. Y que me hayan donado la llamada y me hayan dicho, te estoy llamando solamente para decirte que ya, que, que tienes el día libre, que no la quiero escuchar, que te llamo otro día, que vuelvo a, a pagar la llamada. No, no, te vuelvo la placa. No, señor. O sea, una comunidad hermosa. Esa es la comunidad que va a recibir a través con Drew, Porque ellos saben lo que es verdad y lo que es mentira. Y cuando vendemos humo es cuando las cosas se... Mira, puff, se desaparecen como el humo. Así que mientras estés en la misma onda, brother. Te va a ir excelente. Bienvenido a esta comunidad. Bienvenido a la comunidad Atrévete. Y ojalá que tu comunidad crezca. Mire, muchachos, de aquí to the moon. Para que entonces hagamos directos en vivo. Y, y arreglen el micrófono. Y pongamos tu video. Mira, papi. Mira, yo pienso esto. Y nos agarramos ahí en un debate sabroso. ¿Ok? Me encanta, me encanta la idea. Claro que sí, hermano. Que Dios te bendiga. Es muy difícil, es muy difícil. A mí me han ofrecido entrevistas y cosas. Pero es que yo no siento esa transparencia que siento. En, algunas otras, en algunos otros canales. Por eso me gusta es que, que, que entre todos nos queramos, y eso es lo que yo necesito, que entre todos le demos al público lo que se merece. Y de esa forma voy a permitir que Rola dé sus su referidos, di, di todo lo que quiera Rola, porque viene el final del programa, así que antes de terminar, eh, despídete, dinos dónde los puedes conseguir, dale tu WhatsApp, di dónde está todo, dinos toda la información que quieras lanzar. Porque ya el programa se está terminando, así que dale, rolas, lánzate. pues muchas gracias. Eh, primero que nada, los invitamos de nuevo al canal. Hemos visto que en lo que lleva del programa ya llevábamos más de 300 suscriptores nuevos. Esto es una locura. Gracias, gracias papi El poder de la comunidad sí es muy fuerte, entonces seguimos invitando a todos los que no se han suscrito a que activen las campanitas, porque YouTube ahora en el algoritmo es súper necesario. Sí. Tenemos también eh, un link que los envía directamente al grupo de WhatsApp en el cual estamos compartiendo información, ahí debatimos un poquito, ustedes pueden dar sus opiniones, pueden mandar sus análisis, estamos platicando al respecto, etcétera. También tenemos el enlace de referidos, que sabemos que esa es una manera de ganar ganar, si ustedes quieren trabajar con nuestro patrocinador, que es Itoro, también lo tienen en la descripción, estaremos muy agradecidos. Como dice Drew, siempre la información eh, de que vamos a compartir va a ser gratuita. Nosotros no tenemos intención de lucrarnos de ninguna manera, pero claro que agradecemos. Si alguien quiere colaborar con nosotros de esa manera, será bienvenidísimo. Nosotros también queremos darles algunos eh, sorteos que vamos a estar haciendo en el canal próximamente, porque hay mucha gente nueva y creo que estaría divertido hacer algo así para la gente que es nueva. Entonces va a haber muchas cosas sabrosas en el canal y también en algún momento si ustedes eh, quieren participar ahora en nuestro canal y alguna intervención para nosotros sería como muy muy wow, sorprendente tenerlos ahora en nuestro canal un día eh, seguir haciendo colaboraciones sería sería muy chévere, la verdad. Entonces los invitamos, comunidad atrévete, gracias, en verdad ya son más de 300 en una hora o dos. Esto para cualquier youtuber creo que es muy emocionante. Sí, lo es. Entonces, gracias, ahí van a estar viendo también cómo operamos el petróleo, van a estar viendo muchos temas de psicotrading, eh, temas de ratios, temas de estadística y probabilidades, que a veces es algo que no nos deja crecer dentro del trading. Eh, no solo a mí, sino a toda la gente que entra al mundo. Muchas veces domina la técnica, pero la parte mental y emocional la dejamos a un lado. Eso también le damos mucho. Eh, yo tengo una especialización en comunicación de psicológica. Eh, estudié comunicación, pero me especialicé en la psicología también. Entonces, Habla un poquitico más duro, o un poquito lo más duro. En práctica para el trading y para seguir creciendo. Entonces, mucho lo vamos a compartir también gratuito en el canal de YouTube. Entonces, suscríbanse por favor y vamos a pasarnos la chachi, como dirían ahí los compatriotas del buen Fran también. Bueno, muchachos, esto es Atrévete con Drew y así se despide este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rolas, por estar aquí en este programa de Atrévete con Drew, donde el protagonista no somos nosotros, sino toda la comunidad. La comunidad te da las gracias por estar con nosotros, como también de igual forma. Te recuerda que haz bien y no mires a quién. Adelante, Guillermo. Familia, muy buen fin de semana y nos vemos el lunes, si Dios quiere. Así mismo es. Adelante, Javier. Nos vemos el lunes, muchachos. Feliz fin de semana. Eh, los que tengan ganancia, aprovechen a sacar ganancia el día de hoy. Amén. Oscar, Oscar Caraballo. Muy buenas tardes, feliz fin de semana. Así mismo es, señores y señores, recuérdense seguirnos en nuestras redes sociales. atrévetecondru.com, en nuestra website, atrevetecondrúp.com. Síguenos en nuestro Twitter, atrevetecondrúp.com. Síguenos también en Telegram, atrevetecondrúp.com chat ahí en Telegram. Y por supuesto no te olvides de nuestros sponsors la mejor forma de tradear son nuestros sponsors que están aquí ¿Dónde están los productos de Atrévete Bybit, Binbon, Coinbase, OKEX, Robinhood, bueno ninguno de estos son sponsors pero lo tradeamos igualito, Robinhood, Tradeinview lo queremos, Layer, Nordo Dashlane, etcétera, etcétera Esto, los únicos sponsors son Bybit, Binbon y OKEX, así que muchísimas gracias igualito queremos a todos los que están aquí igualito, así que están todos los lindos referidos de aquí, que Dios me los bendiga a todos no te olvides de ser bueno. No te olvides de hacer las cosas bien. Entra bajito, entra bajito y vende arriba. Acuérdate de eso. Acuérdate de eso, que mientras hagas eso, todo te va a salir bien. Siguen a nuestra TV de Condru. Y acuérdense, por favor, no me vayan a buquear Holiday. <laughs> Holiday no. Se le quiere. Que Dios me lo bendiga y que la pasen muy bonito. Gracias, minutos. No se acuerdan del grupo Lip Code, que están por ahí dándole duro. Y eso es todo, muchachos. Gracias, 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 gracias. Gracias. A ver, a ver, ¿cómo es la cosa? Saludos para Newton, para Cilia, para Suri, para Juan Orellana, Sammy Raquel, para Lucas, Lucas. ¡No ¡Ay, Lucas! ¡Lucas! Me despido en nombre de Lucas, nuestro moderador estrella. Lucas, Dios mío, qué mal mi cabeza, pana, mi cabeza. Y de Henry. Y de Henry también. Me despido de Henry también. Y de Fran. Fran no tiene programa hoy. Así que me fui.